Miranda, mirá quién vino. ¿Es tu abuelo? ¿Qué trajiste, mira? Yo no traje nadie, no. Yo no me hago cargo de nada de lo que aparezca en este programa. Es el señor Antonio Oscar Serpa que está con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Antonio? ¿Cómo están? Yo dije Oscar, no. Vicente. Casi. Vicente y Antonio son nombres que están volviendo. Hay muchos chicos ahora que se llaman Vicente y Antonio. Mi sobrino se llama Vicente y tiene 2 añitos. En la época me lo pusieron a mí, no había ni un Antonio ni un Vicente. No, vos fuiste el primero. Vos fuiste el que hizo los videos. Exacto. Don Vicente. Vos fuiste uno de los primeros. Exacto. No, pero Vicente es más. Ahora se usa. Sí, pero Antonio no. Antonio se usa ahora. Antonio se está usando, Antonio. Ah, sí, un poco, pero tampoco tanto. Hay grandes Antonios, ¿o no? ¿Qué Antonio famoso hay? Antonio Ríos. Conte. Antonio Banderas. ¿Antonio Banderas es? Antonio Banderas. O cualquiera mandé. ¿Está bien, es Antonio, no? Sí, Banderas. Antonito de la Rúa. Bueno, si esos son, si esos son los referentes. De ahora, a ver. De los Antonio. Pará, boludo, de la Rúa. ¿Antonito qué edad tiene hoy? ¿De qué tendrá? ¿50 años? Menos 30, aunque sea, decime, boludo. No, bueno, menos 30 no hay. No hay. ¿Cómo está el señor Pipe? ¿Felipe cuánto es, Pipe? Fregiaro. No, boludo, segundo nombre. No tengo segundo nombre. Felipe Fregiaro. Fregiaro, ya sé tu apellido. El señor Pipe. Che, qué grande me queda esta remera. Es buena, pero me queda muy grande. Le agradezco a Marcelo que me mandó esta remera. ¿Te gusta? Me estoy agarrando las tetas, no sé. Sí. ¿Tienes tetas? No tengo. Estoy un poco flaco. Bueno. ¡Hacételas! ¿Estoy? ¿Se puede hacer? Yo, el hombre, ¿se puede hacer pectorales? Pectorales sí. Obvio. Sí, se puede poner. ¿Y abdominales me puedo poner? También. ¿Cuánto sale ponerse abdominales? No sé. Me googleás Iña, perdón. Ah, no lo había saludado al querido Iñaki. Pasa que me tapa el monitor, no lo puedo ver. ¿Cuánto sale ponerse pectorales en los hombres? En los hombres. Tony, ¿te gusta esta charla? Sí, sí, es muy constructiva, sobre todo. Sí, bueno, pero... Ahora pueden hablar un poquito de... ¿Qué es esto? En instantes, Tony Serpa y un anuncio bomba. Tengo un anuncio tremendo. Uf. Tremendo. ¿Esto tiene que ver con nosotros? No, con el periodismo. Entonces, que yo manejo, digamos. Con el periodismo. Con el periodismo. Con una noticia bomba que va a haber en... No es una joda, porque yo te cuento, no, mire, no estoy muy acostumbrado después de haber trabajado tanto tiempo con Antonio. Yo lo conocí, él era un tipo muy serio en el diario Le. Ajá. Era jefe del diario Le. O sea, el diario que todos leímos cuando éramos niños, él ya era jefe. Y era un tipo serio. Ella no lo leyó nunca, vos nunca leíste. Sí, cómo no, ¿olé? Boludo. Sí, no es tan chica, Mir. ¿Cuántos años te pensás que tiene? ¿4? ¿Cuántos años pensás que tengo? 42. No, pero... 20 menos. Pará, hoy, el diario papel, no sé cuánto lo comprarán. No se compran mucho. Che, mira, ayer me bardeaste por eso. 10.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Por decir ahí cuánto crees que tengo. Tienes razón, Pipe. Ayer me bardeó por eso, Mir. Sí. ¿O no? Pipe, ¿cómo fue la frase? Dijo Mir que eso era de histérica. Eso era de histérica. No, yo lo dije. Así me dijo. No quiero creer. Me lo dijo ayer. Es de mina. Vos dijiste, yo, bueno, dije que sí, pero... Es una pregunta de mina. No, no hay cosas de minas y de hombre, Antonio. El fútbol es de hombre, por ejemplo. Esta pregunta es de mina. Mir. ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué dijo? Dijo una barbaridad. Dijo que el fútbol es de hombres y que esta pregunta es de mina. Un poco machirulo, no, viejo. No, viejo olor a meo. Viejo olor a meo. Escuchame una cosa. Sí. Vos preguntás cuánto pensás que tengo. Si no sos una mina. Sí, a ver, pues si vos, yo te voy a decir, ¿qué edad tenés? ¿Qué tenés, Agustín? ¿Cuántos me das? Eso es en vez de... Bueno, eso no es... No, ayer lo dijo Pipe, igual, boludo. Ayer lo dije yo. Aparte, ¿cuál sería el problema si es de...? Porque sí, no, reggae. Igual... Qué viejo meado, Dios. Este Antonio... Hay pibes que lo usan, que saben que dan menos y lo usan como para... Como yo. Sí, claro. Ya sí, que sí. Que como, ¿y cuántos añitos me das? ¿Qué es una pelotudez? ¿Vos me das 40, Tony? Porque por ahí las canas te hacen creer que tengo mucho, pero parezco menos, ¿o no? Con ¿no? esa historia de que sos Clooney. Bueno, mira, Antonio ya se sirvió su primera cervecita de la tarde. La abrí nomás. Hay que traerle vasos, por favor, al señor Antonio. No, pero si no tomen vasos. Yo tomo de... ¿De la lata? Del pico. Del pico, perfecto. Bueno, en instantes Tony Serpa y un anuncio bomba. Iña, ¿me averiguaste eso? Ahí lo fijamos, según la página multiestética, 4.000 euros. La marcación abdominal. Pásamelo a pesos. ¿Cuánto es 4.000 euros en pesos? Y está 500 más o menos el euro. Pero eso es son... marcación o, por ejemplo, si fuera transformación de grasa abdominal, de salvavidas en cintura, por ejemplo. Pará, ¿vos pusiste abdominales o pechos en el hombre? No, abdominales. Abdominales. Pechos, no. ¿Cuánto sale una operación para mujer? Estética. De tetas. 4.000 euros es un montón, ¿o no? Es un montón. No, 2.000, cerca de 2.000 euros. De sí, 2.000 dólares. 2.000 dólares. 1.500 dólares. Sí, 1.500 dólares. O sea, 2.000 dólares es 1.000.000 de pesos.
¿cuánto? $1,000,000. Sí. Sí, más o menos, sí. O sea, estamos hablando de $2,000,000 para ponerte abdominalcitos. Claro. Sí, pero queda nuevo, dice acá. Tiraba el chivo también. Yo prefiero... No, es mucha guita. Es un montón. Dos palos para ponerte... Pero bueno, el que la tiene lo hace. Pero hay gente... Vos conocés, ¿has visto gente que se... ¿Es común esta operación? No sabía que existía yo. ¿Es común? No tan común, pero sí. O sea, se la hacen bastante. Mirá, no sabía, ¿eh? ¿Para qué estoy una haciendo? Una pelotudez, anda al gimnasio, hermano. Con la paja que no. Te era al gimnasio. Anda al gimnasio, hermano, dale. Aparte, pará, podés ir al gimnasio un montón y no te salen, no te nacen. ¿Te sirvo cerveza? Ahora... No, ahora bueno, es un proceso, es como todo. ¿Pero cuánto tenés que ir al gimnasio para que te salgan los abdominales? Salud, bueno, ¿eh? Campana. Salud, gente, salud. Mira, Antonito, está contento. Pero ¿eh? Después lo tenés que mantener. Qué fácil es traer también a Tony un programa. Aparte le dije, Tony, ¿querés una cervecita? No, me dijo, no. Qué lindo que es Antonio, boludo, porque lo convencé, le dije, Tony, me la trajo fresca. Qué bueno, yo voy para allá. Lo que no sé si te podías tomar esas que son las que ponemos para que queden no, acá. Creo que no. Si querías. Igual están heladas, están heladas. Ah, tenemos tan, otra. No. Están frías, barras, están muy frías. Bueno, ¿vos decís, Mir, que con cuánto? ¿6 meses de gimnasio ya estoy? No. Pero en algún momento tuve abdominales. No, con 10. 10 meses, mucho. No, en algún momento tuve abdominales yo. ¿Vos tuviste? Sí, en la época de soltería, uno se cuidaba un poco más, tenía. Pero vos hacías mucho boxeo. Pero yo tengo una genética con memoria, que es importante eso. Es como la de Diego. Como la de Diego. Como la de ponerle... ¿Y qué pasó? ¿Perdió la memoria como hace cuánto? Como la de Chino Maidana, viste, que se puso gordo, después baja. Sí. O sea, yo me cuido. Es lo que nos dice Brian siempre, que él dice, yo me pongo a jugar, claro, y... Los deportistas somos así, tenemos memoria del cuerpo. Ajá. Ajá. El cuerpo que, por ejemplo, tiene Alzheimer ya. Pero pará, mire, en serio, ¿cuánto hoy, arranco hoy, en cuántos tengo abdominales? ¿Tengo que ir todos los días? Y sí. No, boludo, es imposible. Y alimentarte bien y dejar la coca. Eso es imposible. Por eso no, boludo. Pero la coca es... yo tomo coca de dieta, coca light. Sí, azúcar. Bueno, pero no todos los días y no desayunes coca, boludo. Bueno, pero pará, ¿me querés sacar los únicos placeres que tengo en esta vida? No, bueno, ¿sabes vos estás preguntando? ¿Él ya contó que come sándwiches de papas fritas? Sí. Yo creo que a todos. No, sí. Yo te banco, Fanta, yo te banco. Claro, Pipe. Me imagino en los cumpleañitos, o sea, ¿viste? No, el sándwichito de miga metiendo la papa frita adentro. Eso es lo más rico que hay. El sándwichito de miga y meterle las papitas adentro. Tengo un sobrino que, ¿sabes lo que hace? ¿Qué hace? Va a la heladera, por ejemplo, a buscar un sándwichito. Sí. Y se afana un Lindt, un chocolate, y se lo mete adentro. No, el sándwich. Eso ya es demasiado. Pues si lo trabajar mucho ahí. No, me voy a poner tampoco. 8 años. Hay que trabajar mucho ahí las abdominales. Qué hijo de puta, boludo. ¿Qué? Las cosas que me hace hacer Brian Sarmiento en este programa, no sé. Para mí hay que trabajarlo. Qué bien. 3 meses. Mir, ¿cuánto? ¿En cuánto estoy? 3 meses. Mir, liso. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Pero. ¿2 meses? ¿Llego en 2 meses? Sí. No, no, boludo, pero vos tenés que motivar. Tienes que comprar esos que te hacen trabajar mientras estás sentado. No, eso no sirve, eso no sirve. Sí. Estimuladores. ¿Sí? No sé. ¿Puedes sacar esta foto, Pipe, la concha de tu madre? Qué tío, es malo. ¿Vale decir eso? Sí, acá vale decir todo, Antonio. Acá vale. En realidad vale ser como somos nosotros. Bueno. Vale que sea. Acá entonces, queremos que te abras, Tony. La concha de su madre, la concha de no, tu madre. No. Queremos que te abras. Bueno, el Zócalo marcaba recién que en un rato. Mirá. En instantes. Instantes es una bomba de Tony, por eso vino hoy. Bomba. Para hacer un anuncio bomba. ¿Querés que te adelante de qué se trata? Por favor. Viste que en un rato Juan Román Riquelme va a anunciar formalmente su partido de despedida, la tan postergada despedida. ¿Cuánto pasó? ¿Hace cuánto se despidió Román? Y el 2014. 2014, o sea, pasó un tiempo para su partido de despedida. Pensé que viste, se tomó el tiempo, se estuvo comiendo asado. Dijo, tengo que comer unos asados antes de despedirme. Bueno, pasa que él no había terminado bien con Angelici en su momento. No, pero después ya cuando asumió el gobierno pasado, por ejemplo, el de Macri, lo fue a ver a Macri y le dijo que lo invitaba a la Bombonera, le regaló la camiseta y ya en ese momento se hablaba de su despedida. Estamos hablando de 2019. ¿Hay fecha para la despedida? El 25 de junio, aniversario... ¿Ahora? Aniversario del primer mundial de Argentina. ¿Cómo del primer mundial? Del primer campeonato mundial ganado por Argentina. ¿Del 78? Del 78. La final fue el 25 de junio. El 25 de junio y el 24. ¿Vos estabas vivo, Tony, ahí o no? Yo fui a festejar. Jodeme. ¿Fuiste a la cancha? A la cancha no, a festejar. ¿Vos tenés recuerdos del 78? Sí, tengo el recuerdo de haber salido. La mierda en que el Valiant, viejo, en el Valiant 4 de mi vieja. Porque mi viejo no manejaba, que es una vergüenza de familia que no contamos habitualmente. Tony, por pero favor. Mi vieja era la que manejaba y mi viejo no. No, Tony, pará, porque acá, mire, en serio, ¿podés poner un poco de orden? Porque vos acá nos ayudás un poco a abrir la cabeza y aparece este dinosaurio. Y se enoja que la mamá... ¿En tu familia quién maneja? ¿Quién manejaba?
que mi papá ya no maneja más porque se murió. Por eso, pero, ¿quién manejaba? Pero los dos manejaban. Por eso te pregunté. Los dos. Sí, pero el que... En casa manejamos Bárbara y yo, los dos. Te vas de vacaciones. Sí. ¿Quién maneja? Y cuando éramos chicos manejaba más mi padre, sí, es verdad. Pero por una cuestión de... Sí. Creo que es más... No, es por una cuestión de seguridad vial. No, Tony, sí. No. Pero obviamente. Dale, Mir, pero en serio, decile algo a este señor. Pero así no se puede. Es muy... Es un dinosaurio. Sí. Es que ya cuando lo vi... Ahí abajo, con los lentes y el celular que se lo alejaba. Teniendo lentes y se lo alejaba así. ¿Qué viste, como Mir? ¿Erno? ¿Qué pero viste? Eso es porque... Pero Erno, al lado no, de Erno, este. Erno, sabes que es 10 años más joven que yo, más o menos. Bueno, está pero complicado, no Erno, entonces. Aunque no parezca. Está más complicado, Erno. Está totalmente avanzado. Tiene un cerebro que es de este siglo. Sí, no, bueno, no. Acá, Tony está acá diciendo... Tony está... Está diciendo una atrás de otra, son barbaridades. Caminó al lado de los dinosaurios, Tony. ¿Qué está buscando, Antonio? Yo los parí. Ponete los lentes, si necesitas ver. Sí, si porque ahora no los querés usar para no darle la derecha a Mir. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Y vos fíjate. Sí. Me le digo, te llamamos 18:20, le digo a una persona. Sí. Me dice, o sea, en 8 minutos. Y sí, boludo, calculá vos, querés hacer la cuenta yo. Me estás jodiendo. ¿Qué sé yo, boludo? Esto es así. Por bueno, favor. En un rato, anuncio bomba. Yo la verdad no sé de qué se trata. Vos, Mir, estás saltando. No, esto. La verdad que no. Anuncio bomba del señor. Raro. Antonio Serpa. Sí, Antonio. Dos anuncios bomba. ¿Tú? ¿Doble anuncio? Wow, güey, que se está abusando acá. Le estamos dando un espacio. Espera. ¿Tengo que pagar el espacio para? Obvio. Para yo te voy a decir algo. ¿Estás hoy en el programa? ¿En cuánto está el TikTok de ayer del ping-pong de Mir? Ya llegó a 100.000. Carlitos, ¿en ¿Estás cuánto en un programa? El TikTok de Felipe fuerte, Melo. 180 lucas. ¿Cuál 180 es el de Felipe lucas? Melo? ¿Uno que has hecho en otro lado? No me interesa. Uno que he hecho en otro lado y que tiene que ver con el anuncio que voy a hacer. Felipe Melo. Me anunció bomba. ¿Lo vamos a llamar a Felipe Melo? Podemos llamar a Felipe Melo. Es mi amigo. Pará, vos nos seguimos en Instagram. Una nota con claro, es mi amigo Felipe. Hiciste un me mandó un vivo, su camiseta. Un vivo de Instagram. Claro, ¿tenés claro. ¿Tenés claro. la camiseta de Felipe Melo? Tengo la de. Te la compro. ¿A cuánto? No, las camisetas nos entregan. Las camisetas nos entregan. Bueno, tenemos culo? Que empezar. ¿El? ¿Culo? No. Y no sé, vos decís. Y me la dejaste servir así. ¿Qué? Yo creo. Te banco, ¿sabes por qué te banco? Porque este boludo, cada vez que le digo, ¿te puedo mostrar una chiquita? Me dice, no, ahora no. Entonces, está bien que se la mandaste a guardar. Pará, y aparte, yo te voy a decir algo. O sea, ¿quién soy yo para decirte ahora no. sí o no? Si uno no sabe lo que va a hacer nadie. Sé, en 2 meses. ¿Eh? ¿Tan pronto? ¿Vieron el video ese que se viralizó del periodista claro. que le pregunta el de la Coca-Cola? ¿Qué? No. En el programa de Majo Lozano, ¿no lo vieron? No. Es genial, ahora te lo busco. Ah, sí, sí. Yo no, creo. Hoy estuve viendo recién cuando venía para acá la pelea Real Ventura, no sé si están al tanto. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es uno de los temas virales. ¿Lo viste? No. Re picante. Yo tampoco. No, ¿soy el único que lo vio? Está re picante. No Ventura contra Real. Tío. ¿Vos lo viste, Campana? ¿Por qué tema? ¿Por qué sí, tema? Sí. No, no yo sé lo banco, qué mierda. Yo soy Team Ventura. Ventura. Sí, todos. Team sí. Ventura soy, sí. Team Ventura, pero re picante. Después véanlo porque si no nos estás viendo... Estar en el Team Real es estar del lado de equivocado. Mir, no le dimos bola al chat eso de YouTube. Eso estaba por decir. Bueno, gente de YouTube, póngame el zócalo así. Lo digo con mucho énfasis. Sí, este es el zócalo que generó Miranda. Te va a dar orgullo, Tony. ¿Necesitas los anteojos? No, no, no. No, no soy como vos. Quiero decir que también usas. Pero son anteojos de facha. Son de descanso. A ver. Bueno, dale, la concha de tu... ¡M! Dale me gusta al programa y suscríbete bien, porque nada, te va a llegar la notificación. Me gustaría que la gente en a ver si arriesga es cuál es la bomba de Tony. Es excelente el zócalo. Escúchame, mira, ¿sabes lo que me parece que acá? Yo no sé si Tony nos va a volver a visitar en algún momento porque tiene sus cosas. No sé. Pero si vuelve, que lo pongas, que lo tengas todo el tiempo ahí a raya, que lo estés cagando a pedos porque se merece, dale. Se merece, dale. Se merece alguien merece, encima. ¿No? Sí, sí, porque perdón, Mir debe tenerle un poquito. Casi regla, la edad de tu hija debe tener, Mir. Una regla y pegarme. Y oh, sí, no, Tony, ¿qué edad tiene hoy tu hija? 20. ¿20? Ah, bueno, y 10, está ahí, Mir. 22. ¿Y tu hija no te dice nada cuando decís todo este tipo de comentarios? ¿Qué te dice? La cago a pedo si me dice algo. La carita. A mí no me va a poder cagar a pedo, no, así Mir, que no acá voy a estar. Con todo. Dame un rato. Bueno, dale en la concha de tu bebé, ponele me gusta al programa en YouTube. Vamos a leer los y mensajes. Y suscríbanse. Para sí. que le llegue la notificación cuando estemos en vivo. Le llegue la campanita. La campanita. Que nos escriban. También. ¿Cuál es para ellos la sorpresa que tiene Antonio? En realidad es el anuncio. Es una sorpresa, es un anuncio. ¿Cuál es el anuncio o los anuncios que tengo que hacer? Son dos. Uno espero, es un espero que el jefe le haya cobrado bien el espacio. Uno es un anuncio, otro es como una... Digo, no sé. No, pero no un aviso, un anuncio. No es lo mismo un anuncio que un aviso. Me gusta. Un anuncio tengo que hacer. Me gusta. Bueno, Campana, mañana juega la selección argentina. Ustedes están al tanto. Importantísimo. Da, boludo. Hermoso. ¿A las 9 de la mañana? ¿Te levantás a verlo?
yo me levanto a las 6:20 todos los días, campana. Como lo viejo, como lo viejo. Que bueno, no, yo voy a llevar, tipo, a mi hija, plantas, llevo eso, a mi hija, llevo a mi hija hasta el subte para que pueda llegar a su facultad y después llevo a mi hija. Llevar a la facultad, hijo de puta. Boludo, queda acá y yo vivo en la concha del mundo. O sea, ¿qué voy a hacer hasta acá? Es tu hija. ¿Sabes cuánta? Esto va a pasar el tiempo. Sí. Y después te vas a arrepentir de no llevarla. ¿Sabes lo que va a ser cuando yo sea viejo y tenga. Ya. El año que viene. No me va a dar ni pelota y me va a meter un geriátrico, boludo. Seguro. Seguro no, va a ser eso. No, hija de puta. No todas las personas son tan basuras, Sofía, como vos. No le puedes decir hija de puta a tu hija que nos está mirando. Aparte, no quiere decir que vos hayas sido una basura como hijo, que tu hija vaya a heredar eso. ¿Cuántas veces por semana visitas a tu madre? Y dos. Todos los días. Bueno, pero a mí me queda más lejos. No sé. ¿Todos los días la visitas a tu madre? Vive enfrente. Bueno. Así es muy fácil. Bueno. Esperá, tengo el video. Para. A ver, ¿cuál es el video? El video de Majo Lozano. El que dijiste de, a ver qué es. Ver, presten atención, escuchá, mirá. Presten atención. No escucho. Me falta el volumen. Con volumen mejor. Porro, No, pero subite el audífono. A ver. Bien, mira, así. Todo el tiempo, ¿eh? A ver, esperá, porque Pipe, yo te cuento, Tony. Pipe, a veces... A veces le cuesta arrancar a Pipe. Pipe así. A veces le cuesta. Sí mismo Pipe con el otro chico. Mirá. No, pero ahora falta, pero ver, ahora vemos, falta Pipe. La imagen. Pipe. 500 pesitos. Bueno, hay que recordar a la gente que hay 1.600 policías. Sí. 200 pesos. Y la 500 cola, pesitos. No, la cola vale caro. No, la gaseosa. El horario de protección. Espectacular. Excelente. Qué rápido fue el hombre. Rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Muy bien. Y aparte dijo una gran verdad. Vale caro. Depende. Que tiene el siopre, digo. Depende. Porque... ¿O no? Depende. ¿Depende de qué? Depende de... ¿La cantidad? La transacción, la cantidad de todo. Muy bien. Bueno, Antonio, vos ya has pasado por ese tipo de oferta seguro en algún momento. 1141890954 es el mensaje que nos pueden dejar a nuestro WhatsApp. Les digo, mañana juega la selección argentina. A sí. Tony veo que... A las 9. Chupa huevo. Que juega. Claro, a las 9 de la mañana. Son bueno, las... Australia. Son las 8 de la noche en Beijing. Mañana a las 8 de la noche en Beijing. ¿Qué hora es ahora? Mirá. Son las 5:23 de la mañana en China. Y ahí juega la selección argentina. Lo primero que te quiero mostrar es un desafío. ¿Ustedes saben cómo se dice Lionel Messi en chino? Sí. ¿Cómo se dice? Lionel Messi. No, en chino, boludo. Sí, boludo. No, pero en chino, boludo, no se cambian los nombres. Claro. ¿Cómo que no? No, boludo. No se cambia. Bueno, ahora vas a ver. Hoy le enseñaban a Messi el periodista chino. Sí. Para que no decirle el chino, que voy a hacerme con el chino. El periodista chino le enseñó a Messi cómo decir su nombre en chino. ¿Y pero qué es Lionel Messi? Bueno, mirá, fíjate. Igual. Igual. Sí. Please repeat it. Messi. Chicos, es igual. Escucha, lo recontrabanco a todos los jugadores de Argentina que están aprovechando la gira por China para hacer la fortuna. La posibilidad. Toda oportunidad de negocios que aparece hay que hacerla. Poco le deben haber pagado a Lionel por esa entrevista. Claro, poco, pero digo, el Dibu, todos los que tengan la chance y la posibilidad hay que aprovechar, son campeones del mundo. Pero me gusta como le dice, te voy a enseñar a decir tu nombre en chino. Me-shi. Ah, igual dice. ¿Viste que le dice igual? Sí, es igual. Me-shi. Me-shi. ¿Usted, alguno sabe hablar chino, coreano, japonés, alguna palabra? Antonio, vos cuando estuviste con Boca en el título del 2000. Yo sé decir... Pero estuve en Japón, es japonés, no es lo mismo. No, pregunté en japonés. Arigato shimashita. Ah, ¿viste? ¿Aprendiste algo? Arigato igual. Yaimasta. ¿Yaimasta qué es? Mucha. Yaimasta. Mucha. No sé decir 99 en chino. No seas tan pelotudo decirme cachichén. Es como decir diarrea en chino. ¿Cómo es? Cagagua. ¿Qué ¿Cómo decir? No, pero te reíste, Mir. Si te reíste no vale que digas. De lo malo. Si te reíste no vale que digas. Por Dios. Es como me robaron, cómo le robaron la lancha. Chinchulancha. No, eso es náufrago, boludo. Claro, boludo. Porque náufrago, no sería cómo le robaron la... ¿Cómo le roban la lancha? Chicos. El Dibu también aprovechó. A verlo, Dibu. El Dibu le patearon penales al Dibu. A ver. ¿Y cómo le fue? Le fue bien porque no le pudieron convertir. Sigue de racha, mirá. Sí, pero son chinos los que patearon. Mirá. Ah, chinos. De espalda, encima. La canchereó. Ah, de espalda, mirá. Sí. La canchereó el Dibu, mirá. Ah.
la jugada profesional de la semana. No, 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 no. ¿Qué te registrado? Por favor. Pero son escenas que se repiten acá todos los fines de semana cuando juegan las chicas del fútbol femenino. No, 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 no. Es así. Es así. Miranda, ¿lo podés ubicar? ¿Qué, ¿vos qué estás diciendo? Que lo que pateas ahora, ahora vos pateas una pelota y te quebrás, así que no puedes hablar de femenino tampoco. Dale, totalmente, muy bien Mir. Tenemos imágenes de Tony jugando, si quieren, después femenino, para ver. Fútbol femenino es otro deporte. ¿Qué es el fútbol? No, el fútbol es el masculino. No. Está el fútbol, vos fíjate que no, es fútbol femenino, te das cuenta que no te dicen... Y para diferenciar, como ya estaba ese juego siempre... No es la selección femenina de fútbol, es la selección de fútbol femenino. No, es la selección femenina de fútbol, lo mismo. Sí, lo mismo, lo mismo. Mir, yo ya te veo que te está... Hay una pequeña diferencia. Nunca te vi tan enojada, nunca te vi tan enojada. Salta la yugular. Acá, esto es así, ¿eh? Siempre cachetazo, ¿se lo metes? No, no, físicamente, digo verbalmente. La próxima, por si vengo, una regla. Verbalmente. En mis tiempos, me pegas en la mano así. No, pero eso tampoco está bien, Tony. Pegar a la gente no está bien. Es la forma de aprender. No, pero pará, aparte la chica por ahí te pone nerviosa. O por ahí no jugaba mucho a la pelota. Y bueno, estaba en claro. taco, aparte, que no sé, eso es complicado. Si no hubiese preparado, no sabía que iba a patear el penal a Dibu. Y por ahí fue un sorteo. Y aparte, pará, te pones re nervioso. Fanática del Dibu, imagínate. O sea. Te pone nervioso y la quiso. Y para mí lo quiso bien. La quiso colocar. La quiso poner ahí un palo. Sí. Claro. Y Dibu estaba de espalda. Y la puso un palo del lado afuera como medio metro. Enseñale vos, enseñale vos cómo se pateó un penal, Tony, mirá. No, mira. A ver. A ver, Tony. No. Mirá, mirá Tony cómo está, lo patea. Mirá calidad. Mirá. Estoy esperando la estoy que este partido sea siempre la referencia. Estoy de esto. Esperando la orden del árbitro. Mirá. A ver. A ver, Antonio, porque si es gol, tiene razón Tony, mire. Tiene cocho. Mirá que bien que lo pateó Tony. Fuerte al medio. Fuerte al medio, arriba. Lo aseguró. No es fuerte al medio, es arriba. Pero eso no es ilegal en ese partido. No. Sí. ¿Que es ilegal jodan, patear arriba? Jueguen, no, pero igual, casi, no sé si pará. Casi se cae Antonio en esa imagen. Casi se quiebra. Casi se le quiebra, casi se va para atrás. En cambio, por ejemplo, tenemos a Ernesto pateando penal. Sí, ya lo vimos. Pero mira. Anda, agárrala, levanta los bracitos, dale. Mira, acá en el chat de YouTube están de mi lado. ¿Qué dicen? Lucas Cuello, que vuelve a vernos, no lo banco a Tony, dijeron. ¡Ey, bueno! Un gallina... No, no, no. Es un gallina. Bueno, hablando de gallinas, nosotros tenemos un anuncio para hacer. Al señor Antonio Serpa tiene anuncios para hacer. Sí, importantes. Que yo no sé por dónde viene la mano. Tengo, un anuncio. Tengo miedo, tengo te empiezo a contar, de... voy llamando a la otra persona que va a ser protagonista también del anuncio. Con dale. Tony. Pipe, dale. Si se pasa, vos le silencias el micrófono. Dale, dale. Listo. Vos sabés que hace un tiempo, sí. Con Ernesto Provitilo, mi amigo Ernesto Provitilo. Erno. Arrancamos un programa en radio que se llama The Bober Show. El show de Bober. El show de Bober. Es el show. Claro, sí, es el show de los Bober. Es el show de los bobos de que hablan de Boca y River. Perfecto, me encanta. ¿No? Puede ser, te da tipo el show de la abuela también, la Bobe. La Bobe también. Dado el éxito de la transmisión. Fuimos tentados a dejar el lugar que ocupábamos en la radio. Exactamente. Y creo que comenzaremos nuestras transmisiones en EVPlay el día 26 de junio próximo. Sí, señor. O sea. El 26 de junio próximo estaremos aquí en este estudio transmitiendo en vivo. De Bober Show. Esto me encanta. Me encanta porque esto, ¿sabe qué marca? Primero, bueno, el muy buen producto que están haciendo Antonio con Ernesto y con mi amigo Lautaro Andro. El nivel que tiene la plataforma. Y me gusta como integrante ya del programa, creo, el más exitoso que tiene y que tendrá EVPlay. ¿Cuál? ¿Este? Este. Ah, este es como integrante, fundador de este canal, me encanta. Vendría a ser como el Marcelo Tinelli, que inauguró todo. Yo vendría a ser como el Tinelli, claro. Y aparte el que... Yo no fui consultado sobre la llegada, quiero por la duda para no quedar sopre de nada. No quiero quedar pegado, pero me gusta. ¿Nos contrataron en serio, no? Porque sí. Vos metiste... No, yo no tuve nada que ver. Me gusta como integrante que esta familia se vaya ampliando. Ya tenemos a los chicos del producto que la están rompiendo a partir de las 7:30 de la tarde, todos los días. Voy a tener que hablar después con los chicos del producto.
¿Vas a hablar? Sí, voy a hablar. ¿Por qué? Les voy a dar una lección de algo. Después hablo con los y chicos. Y aparte, me gusta esta variedad. ¿Qué edad tienen los chicos? ¿Qué edad tienen y los son todos 20 años, de 20 años, no. 19, 21. Esta variedad Dejame generacional que tenemos, me encanta. 15 minutos. Ustedes no. arrancan el lunes 26 de junio. Mirá, de 21. Che, de verdad estamos bien como canal, ¿eh? El 26 de junio, de 21 a 22:30. Estamos creciendo, campana. Todos los lunes van a estar, porque todos son los lunes vamos a estar, no van fecha, a estar. Post fecha. Analizando claro, todo. De Bober Show, aparte. Para, analizando no solamente Boca y River, vamos a cagar de risa de todos los otros equipos de mierda que no existen. Qué lindo, mirá lo que es, mirá lo que es esta casa, este estudio espectacular que armó Pipe. Sí. Estamos muy bien. Bueno, y tenemos increíble esto, ¿no? Porque el tipo se sumó a este grupo. Sí. ¿Hace cuánto? Menos de un mes. Menos un mes. Se tomó vacaciones y dijo, che, no me jodan, no me llamen. Y no entiendo qué hace ahora conectado. O sea, él viene a su programa a anunciar que va a estar en otro programa. ¿Es más o menos así? Es así. Eso es insólito. Es así. Ernesto Provitilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Wait a second. Hola. ¿Qué haces? Hola, Erno, querido. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. ¿Qué haces con esa camiseta de Huracán? Hola, Tony. Hola a todos. ¿Cómo estás? Me pegó la tonada de Miami. Sí, veo. Bueno, wait a second. ¿Me podés explicar qué es esto que van a empezar un programa nuevo con Antonio? Exactamente, la familia de Ivy Play se expande, Agustín, va por nuevos horizontes y va, digamos, buscando diversos contenidos que enriquezcan su ya grilla, podemos decir así. Así que vamos a arrancar el 26 de junio, una fecha que vos dirías, el 26 de junio me suena de algo. Ese no, no, tiene que ver, obviamente. No recuerdo nada. Fue con el día que River se fue al descenso, así que vamos a arrancar con todo ahí. Yo no había dicho nada. Mirá, ese día, ¿vos aceptaste empezar ese día? ¿Cómo? Que vos dejás a River a cambio de cualquier cosa, que sería un poquito de ingresos extra y ya entregás la bandera, ¿no? No, lo propuso él. No tengo absolutamente nada que... No hay nada, está todo eso superadísimo, me parece una fecha que podemos recordar sin ningún tipo de problema y a partir de ahí mostrar de otro lugar esta nueva temporada de Bober Show que va a arrancar este lunes y que va a agarrar toda la fecha. No es este lunes, es el otro. Es el otro lunes. Métete un poco. Ah, bueno, boludo, ¿para qué carajo me llama, boludo? Escuchame. Pero para dar bien la información, me estás jodiendo, Erno. Uy, cómo extrañaba la mala onda de Miranda. No. Hola, mi. ¿Cómo estás? Che, me deprimo. La playita imagen, atrás. La imagen es la del marinero que está esperando que vuelva su pareja del crucero, ¿no? Es la del tipo al pie del mar. Pero escúchame, ¿dónde estás? ¿Estás en un muelle? ¿Dónde estás? Estoy exactamente en una playa acá en Miami. Ah, bien. Hay poco sargazo, le cuento a la gente, hay gente importante que va a estar viniendo próximamente por acá. Sargazo le dicen, sargazo le dicen en el Caribe las algas. Sí. A ver, acá en un lado, bueno, hay muy poco ahora acá en Miami, no afectó y el agua está impecable, está caliente, absolutamente caliente. Menos mal. Bueno, la verdad es que es una imagen envidiable. Nos dan ganas de estar ahí, Erno. Te vemos muy bien. No. De tener la vida de Ernesto, ¿no? Porque es el tipo. Entra a un laburo, está 15 días, se va 2 semanas de vacaciones y sale para anunciar que va a tener más trabajo en el mismo lugar, que lo perdona. Y esto es insólito. Haceme un favor. ¿Por qué no me decís en los últimos... Ernesto, en los últimos 6, 7 años, los distintos destinos que ha visitado? Sí. No importa, le cuento a la gente que tenía este viaje para más adelante, pero muchas gracias a Nacho y a todos que entendieron que lo tenía que modificar, porque más adelante chupa no lo voy a poder pija. No hace falta, no hace falta la chupa mamadera verga. Esa, Ernesto, no hace falta la mamadera, por favor. Bueno, ¿me pueden explicar? No, hace falta, siempre hace falta la mamadera. Explicar, siempre hace falta la mamadera, zócalo, de Ernesto Provitilo. Sí, hermoso. ¿Qué vamos a ver en The Bober Show? ¿Qué es este programa que va a empezar el 26 de junio? Vamos a ver un montón de cosas que tienen que ver, que dejaron la fecha, como ya dijeron ustedes, pero desde el lugar donde veíamos en aquel extinto programa sin nombre, con un poquito más de picante, con más gente, estaba Lautaro, va a estar obviamente moderando, va a estar Sergio.
vamos a tener una sorpresa más por el lado de River, sí, creo yo. Porque Sergio, es de Boca como yo, entonces va a haber dos de Boca, dos de River. Y además vamos a tener material exclusivo y cosas que no ves en ningún lado y que nadie te cuenta. En los medios la verdad persigue un interés. La verdad, vamos a contar. Persigue el interés de Boca por algo, persigue el interés de River por algo. Nosotros no estamos casados con nadie. Bueno, y para, pero yo no tengo ningún problema para, con nadie, y así que vamos, le metemos con todo para adelante sin ningún tipo y fundamentalmente de es un programa de Boca y River hecho por tipos que son realmente de Boca y River, porque cuántos venden que son de Boca y de River y no son de nadie. Ni Tony ni yo tenemos que andar fingiendo que somos de Boca. Exactamente. Ni exagerar esto ni aquello. Él es de Boca, de verdad. Yo soy de River, de verdad. Está bien. Bueno, no te enojes, boludo. No te enojes. Quiero agradecer. Sí. Le quiero agradecer a Jonathan Viale, que hoy en su programa de radio estuvo agradeciendo el libro que le llegó, tanto el mío y el de Tony, en su gran tira radial. Le mandamos un abrazo, mirá, a Johnny Viale. Mirá, Tony, vos. No sé si tiene algo. Ay, bueno, era momento chivo. No, y aparte todo, arrancó. Todo chivo, primero para, eso, para los dos. La mamadera con el queso. No, después ahora con Jonathan Viale. ¿Querés mandar algún mensaje más que no tenga nada que ver con el programa? No. ¿Algún saludito o algo? No. Estás bien. Bueno, ¿cuándo pensás volver vos para acá? En una semana estoy por allá. Justo en una semana estoy por allá. Ok, larga las vacaciones. En una semana estoy por allá. Yo quiero decir que felicito sobre todo el trabajo de Miranda. Muy buenas las notas, están buenísimas todas. Estoy siguiendo todas las de ayer. Me encantó, excelente. Excelente todo. Así que me siento medio Vos me dijiste, si me dijiste hoy a la mañana que era una cagada las notas. Mira vos. Eterno la concha de la lora. Me quedé pensando, aparte, en la autoridad que él tiene para decirte a vos. Muy se buenas notas, Mir, la verdad. Yo soy pionera acá. Pero, tuve que dar el sí para que vos estés sentadito acá, Erno. Bien, así que callate. Bien, Mir. No necesito. Que su estadía depende de vos. Obviamente. Que vos levantás un teléfono y se acaba todo. A los que le estabas tipo mamando recién ahí, los jefes, yo lo llamo y le digo, Erno, afuera. Y se va. Mir, bien igual, bien. Seguí así, bien. Me gusta. Me gusta lo que estás haciendo, me gusta. Bueno, escúchame. Sí. ¿Puedes parar a alguna persona a la que quieras? Y tenés el desafío de hacerla reír, Erno. La tenés que hacer reír. A cualquier persona la parás y que se ría. Para ver si cuán simpático sos, porque vos sos un tipo muy simpático. Yo te digo, mirá, Agustín, yo te digo que para allá sí. No viene nadie. Estoy solo en la playa. Y para allá, no hay nadie. Ahí tenés a esas personas que tenés ahí que se están yendo de la playa. Vas, te le acercás, le decís algo y te van a mirar con cara de qué le pasa a este estúpido y te vas. ¿Y en qué le hablas? ¿Le vas a hablar en español? En español, sí. En Spanglish. A ver, déjame ver que hay alguien, porque están todos en familia. Y bueno, vos sos Ernesto Provitilo. Necesito acá, está lleno de argentinos y hoy no hay uno, ¿Lo vio ya a Messi, a la familia de Messi, Ernesto, ahí? ¿Cómo? ¿Lo viste ya a la familia de Messi? Ernesto, me debes, sí. Me debes una nota sobre Messi y Miami, En el otro, en el otro laburo. ¿Qué me preguntó Campana? No lo escuché. ¿Se había visto a la familia Messi? ¿Se había visto ahí alguna cosa ya, una movida por Messi? No vi nada. La noticia que encontré hoy acá es que un uruguayo me dijo que Luis Suárez venía para que Messi lo había convencido. Noticia exclusiva de un uruguayo. Que Messi lo había convencido y que iban a venir acá a Inter de Miami con él. Y hay que le decís al uruguayo. Bueno, maestro, nos vemos después. Vos. Y yo le digo. Buenísimo. Buena data. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué sé yo? El tipo me lo dijo. Me dijo, vos sos periodista, ¿no? Y le dije, sí, bueno. Y me dijo eso. Que Messi va a venir acá. Che, no hay nadie acá. Tranqui, sí, vemos que estás haciendo mucho esfuerzo por cumplir entonces con eso. Quédate tranquilo. No te vamos a molestar más, Erno, la verdad. ¿Dónde está Paz? ¿En el shopping? No, que sería más sencillo si hubiera ahí un tipo armando una. Cerrando la sombrilla, me da cosa ir a romper los huevos. Y sí, dale, es contra ese. Ayúdalo. Ya se fue todo el mundo de la playa, Igual anochece bastante tarde, pero no quedó nadie acá. Mira vos. Qué interesante. Dato. Pero bueno, si no vas a acercarte al de la sombrilla, te dejamos entonces. Listo, Erno. Todo bien con vos. Erno, insisto, ¿esa remera es de Huracán? No,
No, no, es una remera genérica. No, ¿Huracán? No tiene nada. Se parece a la camiseta de Huracán. Sí, aparte de Arno, claro. Entre tantos clubes que tiene, Huracán es uno. Bueno, Ernito, la verdad, si la idea era vender el programa, lo hiciste como el orto, pero... No, bien. Anda tranquilo, que después yo lo vendo. No, por favor, no. Estén atentos todos el próximo lunes 26 de julio que vamos a arrancar. Vamos a arrancar con todo. Ya estuvimos viendo, va a haber algunos avances. ¿Qué estás diciendo, boludo? Estuvimos viendo la gráfica también y es espectacular. Y quiero agradecerle a todos por la generosidad de poder albergar este nuevo show, que realmente es eso, son dos horas con un ritmo impresionante. Una y es media. Una hora y media. Lo venía como el orto. ¿Cuánto dura el programa? Idiota. Hora y media. Una hora y media. Bueno, bien, Ernesto, bien. Está muy metido, Erno. Bueno, te dejamos disfrutar, Erno. Que descanses. Gracias, y Erno, cuando quieras volvé. Sí, el miércoles estoy ahí, el miércoles que viene. Ok. Gracias por llamar. Chao, Ernito. Chao. ¿Con qué? ¿Con qué ping-pong? ¿Quieres hacer el ping-pong? Ahí está, pará. Bueno, a ver. Pará, ahí tenés. Vamos a hacer un mini ping-pong. Mirá que tenés que responder. Si vos respondés bien... Esto se viraliza, sí. Erno, porque pensá que todos los ping-pong de Mir tienen medio palo de visualizaciones. ¿Eh? Le tenés que meter, Mir, cuando vos... Pará, le ponemos la musiquita, Pipe. Ponga la música, por favor. La música. Escuchá, esperá, Erno, ¿eh? Le digo a... Dale. Bueno, arranquemos con tu canción favorita de cancha. Dale, es un ping-pong. No, pará, la última. Somos los borrachos del tablón con los bombos. ¿O no? No, esa no quiero ganar. Dale, boludo, elegí un tema. River, decime qué se siente. No, esa no. Pero Ernesto, no, esa no, boludo. ¿Vas a la cancha o no vas a la cancha? Sí, voy a la cancha, pero se me está haciendo de la cabeza una que estamos cantando ahora. Bueno, esa. Somos los borrachos del tablón. No cantaste ninguna, boludo. No se puede hacer un ping-pong con Hernán, chicos. Te vengo a ver. Vamos, River Plate. Viste que todos cuando queremos explicar una canción de cancha, no cuando la estás cantando en la cancha, sino cuando vos la explicás, cantás como un pelotudo. Viste que ponés como una voz. Les pasa a todos, ¿eh? Sí. Ese, indefectiblemente, quedás como un boludo. Total. Bueno, a ver, Mir. Comodísimo. Seguimos. Bueno, compañero que peor se viste. ¿Está Brian ahí? No está. No está. Mirá que se va a enojar, ¿eh? Se va a enojar. Pero le voy a llevar algo. El Brian. Apurate, si le vas a llevar algo, apurate. Sí. Dale, Mir. Bueno, Erno, ¿en qué gastaste tu primer sueldo? En él. Pará, en un equipo de música. Lo taca, sí, lo primero que cobré. En un Walkman, perdón, algo de eso. Perdón, tengo que hacer el comentario. Pará, ¿y lo segundo que fue? Es de negro, mal. Una videocassette. ¿Cómo puede ser tan cabeza, boludo? ¿Qué cabeza, boludo? Pará, ¿el segundo una videocasetera fue? El segundo una videocasetera. Bien. Bueno, ¿y cuál fue la volucombra más grande que hiciste? Una casa. Ayer fui a un lugar acá y me compré un rallador de ajo. ¿Un rallador de ajo? Y bueno, está bien, es una volucombra. ¿Cómo es? ¿Es como el de nuez moscada? Está a $3. Ah, bueno, nos tiró, viste como pero insistió. No, para mí nada. Para mí no es nada. Mirá vos. No, $3, boludo. No es nada, de verdad. Mirá vos. Pará, son 1.500 pesos, boludo. Se gana bien siendo Ernesto, ¿no? Sí. Se gana bien. Bueno, sí, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hagamos en el ping-pong que no te hicimos? No, está bien, me pareció perfecto. No creo que se viralice, Agustín, pura cagada. Fue una cagada. Y sí, ya arrancaste como el orto, fue boludo, no me pudiste cantar una canción. Preguntaron por la esposa de... Es que los jugadores le contestan distinto a Miranda, a mí... A ver, sí, pará, Erno, que Campana sí, tiene una pregunta del chat. En el chat usted preguntaba dónde estaba la esposa de Ernesto. ¿Dónde está Paz? Y contestó, María Paz puso, esperando que deje de paviar con ustedes. En el chat de YouTube. Puede ser. Le mandamos un beso a Paz. Sí. Ponga like y que se suscriba. Aguantarte, Ernesto, tanto tiempo, ¿eh? Una santa. Gracias, Ernito. Chao, que disfruten, ¿eh? Y bueno, volvé cuando pinte. Cuando se te cante el orto. Chao, Erno. Chao, Erno. Chao, Iñaki. Chao, Campán. Y a Nacho, Erno. A Nacho. Saluda a Nacho. Chao, Nacho.
Pero un poco más cariñoso, Erno, que es tu jefe. Nacho, te amo. Bueno, pasó Ernesto Provitilo confirmando entonces. Confirmando y sigue. La... Y sigue. Por suerte lo confirmó, porque imagínate si me desmentía. Si te desmentía era un quilombo. Pero está confirmado entonces que el 26 de junio arrancamos lunes, con The Bobber Show. Lunes 26 de junio de 21 a 22.30 The Bobber Show. Me encanta. Aquí en Ripley. Me encanta The Bobber Show. ¿Lo vas a ver, Mir? Sí, obvio que lo voy a ver. Pero escucha, quiero que me seas sincera. Cuando llegó Erno, no lo bancabas. Había una cierta distancia con Le Erno. Le fuiste ganando un poco de cariño, pero hoy, diario del lunes, después de conocer a Tony, Erno... Erno es lo mejor que te pasó. Pasas. Definitivamente sí. Bueno, me di cuenta que nació en la época de los dinosaurios. Claro, ese es el tema con Antonio. Bueno, esto está confirmado. Entonces, a mí me dijo el señor Antonio Serpa que tenía dos bombas, o yo escuché mal. Porque esta era una. La de recién era una. Tengo una segunda bomba que tiene que ver con Boca. Sí. Y es que en un ratito nomás, en la Bombonera se va a anunciar. ¿Esto es hoy, no? ¿Siete y media? 7:30 de la tarde se va a anunciar el partido despedida de Juan Román Riquelme. ¡Qué locura! 8 años después de su retiro, Juan Román va a anunciar el partido despedida que va a ser el 25 de junio. Estamos todos de acuerdo que es el máximo ídolo de la historia de Boca. Obviamente. Pero no entra en discusión, ¿no? Digo, no hay. Allá arriba. Y el resto, tres escalones abajo. Hay algún... Bueno, pasa que vos vas a sacar el referente a mí de Boca. Me parece, digamos, que, por ejemplo, Martín Palermo es un gran ídolo de Boca también. Pero Román Carlos Bianchi también. Pero para mí Román es ahí arriba de todo. ¿Quién es el top 5 de ídolos de Boca? Bueno, esos tres que te dije. Sí. Riquelme, Palermo, Bianchi. Lo que pasa es que yo soy viejo, entonces te tengo que decir el Toto Lorenzo, que es el otro tipo que ganó mucho. Y te puedo decir, no sé, desde Loco Gatti a... ¿Se mete Loco Gatti ahí en el Tim, top 5? Loco Gatti era mi ídolo. Ratín, Mouso. Yo quería ser... Rojitas. Rojitas. Bueno, Rojitas puede ser. Va, yo no lo vi, pero si vas a la historia del Carlitos club. Carlitos Tevez antes dice China. Y Carlitos también. Antes dice China. Pasa que Boca tuvo en la época de... Guillermo. De Boca. Antes y Guillermo también. De determinada situación. Ah, lo que pasa es que Guillermo fue técnico después. Sí. Digo, salió campeón, lo que pasa es que queda la final. Blas Armando Junta, mi ídolo de Boca. Y aparte en una época brava de Boca. Beto Mágico. Pero pará, están todos, o sea, ninguno ni cerca de hacerle sombra a Román. Nadie. O sea, es abismal, estamos hablando de Román. Vos le decís a Rojitas y Rojitas dice, no, yo no me puedo comparar con Román. Y hay algún, porque estamos hablando de uno de los clubes más importantes del mundo, que tenga su ídolo tan contemporáneo. Máximo ídolo, pasa el Barcelona con Messi. Por ejemplo, le pasa a River con Gallardo. Yo no sé si en River Gallardo es el máximo ídolo. Si no es, pega en el palo. Está. Te digo, si no es, pega en el palo. Está en el podio, pero. Pero claro, no sé si es el máximo. Porque son todos boludos, la verdad. Pero, no, porque está La Bruna, está Beto Alonso. No, digo, River Bruna, tiene. Vos no podés, tener de ídolo un tipo que no viste. Y pues estamos hablando de que no sé, de Rojo, estamos hablando de un montón de jugadores. Por eso yo te dije que para mí está. No, bueno, pero la historia de un club se construye con todo, no con los modernos. Yo te digo. Riquelme. El ídolo de La Bruna vos te lo vendieron. Era el ídolo. Y además, digamos, los tipos de 40, 40 y pico, ponele, sí. Vieron algún partido del La Bruna técnico. No, Bruna no, técnico no. Que entraba a la Bombonera. No, así. Pero me parece que en Boca no hay discusión y su ídolo máximo es Moderno. Exacto. En River está Gallardo, pero está forma parte de un grupo de ídolos. Los dos vinculados a... Yo creo que en River es mucho menos claro. Claro, no. Es el máximo. No, pero yo veo otra cosa. Voy a que Boca, su ídolo... Mirá, de clubes que tengan su máximo ídolo moderno, pienso en Barcelona con Messi. Voy a tirar otro. A ver, moderno, ¿quién? El Betis con Joaquín. Ey, yo no conozco tanto la historia del Betis. No sé si es el máximo ídolo. Es el máximo ídolo. ¿Es el máximo? Sí. Porque muchas veces cuando pasa, cuando estás en el presente, pareciera que eso es lo más grande de la historia. Pará. Sí. Y no dije Diego. En Boca. No dije Diego. Bueno, pero que Diego en realidad es un ídolo de todos. Es más fuerte la figura de Maradona que lo que fue Maradona en Boca. Exactamente. Maradona en Boca no fue, digamos, todo lo que pudo haber. Claro, no, para mí está bien. ¿Por qué lo supera Riquelme? Porque Riquelme, digamos, consiguió todo con Boca, mientras que... Pero voy, por ejemplo, en Independiente, Bochini, por escándalo, es el ídolo. Bochini. Y no es moderno el Bocha, no es el ídolo moderno. Y no, es de los 80, 70, 80. Claro, no sé, pienso en otros clubes. En otros te cuesta mucho identificar quién es el máximo ídolo. Betty Olave, por ejemplo. Juan Carlos Olave en Belgrano, por ejemplo. Habría que estarme metido en la historia real del club. Yo creo que Luis Fartime es alguien... Luis Fartime. Muy que querido en Belgrano.
Pero Tony, pero, vos decís que si no lo viste, no puede ser ídolo. O sea, no, ídolo no, tuyo. No puede ser tu ídolo. Claro. Es muy difícil. No, por eso yo hablo de ídolo de club. Es muy difícil. Sí, sí, sí. No digo ídolo de el, propio. Y, claro, del hincha. Pero vos fijate que, por ejemplo, el tipo que tiene más años te dice, no, Rojitas está a la par, pero es porque lo vio. Uno que no lo vio es muy difícil. Con respecto a eso, hay una cuenta de TikTok que siempre va por los clubes preguntándole quién es el máximo ídolo. Sí. Y en Newell's. Pará, ahí perdés mucho con la modernidad, eso sí, digo. Sí, pero te iba a decir, mucho. Hay dos, lo conozco a ese pibe. Muchos equipos que. Pará, que pibe. Sí, pibe, que aportó un dato. ¿Cómo fue, Pipo? En España, meto si bocadillo. ¿Quiere venir? ¿Cómo fue? ¿Lo conoces? Lo conozco, sí. Mira vos, que le mando un saludo a Guido. Le mandamos. Muy buen dato. Sí, sí. Sí, importantísimo. Crack. Otro que se va de vacaciones, che, se van todos. ¿Cuándo te vas vos, Pipe? Yo me voy las primeras 2 semanas de agosto. Ah, pero te joda. Todo bien, dejo acá, menos nosotros. Somos los dos, boludo. Nos somos unos pelotudos. Bueno, para que Milla me voy a vacaciones. No, bueno, el 21 de vacaciones. Perdón. ¿Vos también? Y del 21 hasta que arranquemos me voy de vacaciones también. Ah, bueno, ahora, pero no. Sí, ¿vos, Mir, te vas también? Me voy el primer fin de julio, pero me voy el fin de semana. Falto solo un día. ¿Pero qué faltan? ¿Todo? ¿La concha? No, mira, está bien. Vos faltaste ya una vez. No, un faltamos día. Los dos. No, y un día que estaba totalmente habilitado por la jefatura porque... Bueno, volviendo al tema. La prueba era. Los dos clubes que fue muy claro quién es el máximo ídolo o el trinomio sí. Fue en Estudiantes y en Newell's. En Newell's todos para ahí está. Estudiantes, Bilardo. No. Perdón. Juan Sebastián. ¿Juan Sebastián? Los dos Verón. No, los pará, dos Verón pará, y Bilardo. Verón mató... Todo el mundo es Verón. Bueno, pero pará, ahí voy. No, gente grande también. No. Verón. Ah, pasa que la bruja volvió. Verón. Y Newell's, todos pero te decían... Pará, no, ahí no está clarísimo. Para mí, Subeldía, Bilardo y Verón bueno, están súper peleados. Verón bruja. Verón. No, Verón Juan Sebastián. Escuchá, Fanta. Toda la gente que le preguntaban de Estudiantes te decía, Verón... Bilardo Sabela. Pero pará, ahí voy yo con la modernidad. Como pasó hace poco, el recuerdo es mucho más pesado y eso hace que pelees de igual a igual. Pero yo no sé si. Perdón, y en Newell todos te decían Bielsa Martino Maxi. Bielsa Martino Maxi, Bielsa Martino Maxi. Bueno, ahí está. Para mí, yo creo que Bielsa debe ser el máximo ídolo de Newell's. Pobre, ¿no? Pobre gente. ¿Qué pobre? Pobre gente. Nah, también te vas a tirar. Vamos a tener a Bielsa ahí. Un número uno, Bielsa. Dejate de joder. En Central. Menos mal que se lo tiramos a los uruguayos ahora. Menos mal. ¿Es el máximo de Central? Sí. Y está complicado. No, es el que hizo el gol de Palomita. Aldo Poy. Aldo Pedro Poy. El papá de Newell's Old Boys. En el chat quiero leer porque debe haber gente opinando de este tema, pero no. Mirá, acá un hincha. En Vélez es José Luis Félix. Mira, acá en el chat, sí. Alan dice Juan Sebastián Verón. Pero en Racing, otro dice Verón, también, todos están diciendo. En Racing tenés Franchella, Mirta y no, Chaco Cárdenas. Boludo. ¿Quién? Capusotto. ¿Quién es Capusotto? ¿Quién es el ídolo de...? No, en Racing, y... al menos cuando yo era pendejo, el ídolo era Rubén Paz de ese momento. Sí, no existe más. Y hoy yo creo que Milito es ídolo de Racing, Diego. Licha López de Racing. Iña me hace cara. Son jugadores muy queridos, no sé si Chino Saja, no. Chino Saja es el ídolo. Perdón, ¿en San Lorenzo el ídolo es Pipi Romagnoli? En San Lorenzo, le podemos preguntar a alguien de San Lorenzo, a Carlito, que está ahí parado boludeando. ¿Quién es el ídolo de San Lorenzo? Diga, Romagnoli. Vamos a invitarlo a Carlito. Pipi Romagnoli es el ídolo. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, Carlito. Buenas tardes, Carlitos. Para mí sí. Pipi. Ortigosa, Torrico. Claro, ellos... Pero pasa que son de la época de reciente, como exacto, decís vos. Exacto, claro. Si no los viste... Pero ahí tiene algo que San Lorenzo consiguió lo más importante... Con esos jugadores. En la modernidad. San Lorenzo salió campeón de la Libertadores, que era el sueño de todo hincha de Ciclón. Ahora... En la peor Libertadores de la historia, ¿no? No, pero no podés. La peor no, Libertadores de la historia. Pero ganó la Libertadores. Ganó a Nacional de Paraguay, que nadie sabía que existía. No, ¿cómo la no? Final. Yo lo reconocía, Nacional. Bueno, y River le terminó ganando a Tigres. Tigres de México, también, otra Libertadores. Y la Intercontinental está agua de Bucarest, que no existe absolutamente. Bueno, pero pará, boludo. Boca perdió con Once Caldas. No lo conoce ni. Perdió. Lo inventó. Pero por algo llegaron a esa gente. Suma una estrella con Once Caldas. Claro, ¿por qué le vas a bajar el precio? Por algo llegaron ahí. No sé, Liga de Quito fue campeón. ¿Por qué no llegó Boca en 2014? Fue campeón una. Si Nacional llegó a la final, es porque era un. ¿Eh? Nació mal. No, por favor. Es porque era un muy buen equipo. Lo que pasa es que. Subió muchos puntos en San Lorenzo ahora, es Insúa. Insúa para mí se puso en el top 5. Sí, está en categoría ídolo. Para mí, digo, después de estos últimos meses, hacemos se favor, metió... Llamalo a Carlito de vuelta. Carlitos, háblame de Insúa. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, pedir un favor. Que saque la línea de 5. ¡No! Cuando vamos 0-0, que ¿viste? Saque la línea pero de 5. No podés criticar a Insúa. Pero usted a Insúa, lo por defensivo. Estaba liquidado cuando llegó Insúa. No, por eso, no se lo insulta. Yo fui de la escuela que en su momento... Lo insultaba. Hubo una puteada porque empatábamos muy seguido. Pero ahora creo que puede estar entre los jugador top 6 que de más ídolos. Puteaste, Carlitos, de San Lorenzo, en tu vida.
de mi vida no sé, pero último tiempo lo había puteado mucho al perrito Barrios. Me arrepiento bastante. Pero antes de esta época, el perrito Barrios era un desastre. No, a Matías Corujo. A Corujo, el uruguayo. Sí, exactamente. Viste que todo hincha tiene un jugador. ¿Cuál era el tipo que había traído? Un tipo que había jugado en Europa y que acá no había jugado y después jugó en San Lorenzo. Un desastre fue. Fornaroli. No. Un delantero uruguayo. Jugando en Atlético. Uno que había jugado en Europa. No, sí, pero había jugado allá. Terminó Atlético Tucumán. No, un desastre de jugador. Bueno, sí. Cuando el abuelo recupere el Alzheimer, nosotros nos seguimos metiendo con eso. Bueno, volvamos entonces, porque Tino nos fuimos. Tino Acosta, dice él. Tino. Se retiró en Morón. Hizo San Lorenzo, en San Martín de Tucumán. Tino Acosta. Morón. Jugó mucho en San Martín. Sí, ahora está jugando en el senior. Está jugando en el senior de River, me parece. Mirá, te pongo 20 caras, no sé cuál es Tino Acosta. No, bueno, no. Escúchame, ¿podemos volver al tema? A la despedida de Román. Tema ídolo, claro. La despedida de Román es el 25 de junio. Al día siguiente, que es la despedida de Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez se despide el 24 y lo tiene de invitado a Messi, que cumple años ese día. Pará. El 24 de junio. Se despide Maxi. Maxi Rodríguez tiene un montón de invitados. Ya confirmó, por ejemplo, Scaloni. Un montón de gente que va a estar. Sí, va a ser fiesta de Newell's y de la selección argentina. Fiesta de Newell's y de la selección argentina con Messi como invitado estelar. ¿Messi va? ¿Está confirmado? ¿Messi va a ir? Yo no lo hubiese invitado a Messi. ¿Por qué? Y porque a la Fiera Rodríguez no le va a dar nadie bola. Todo el mundo va a estar hablando de Messi. Mirándole a Messi. A Maxi Rodríguez no tiene que invitar. Hago un paréntesis. En el chat la gente nos dice. A Maxi no. Para darle bola a la gente del chat que nos cuenta. Racing subimos a Mostaza Merlo. ¿Tiene estatua Mostaza? Mostaza Merlo. Después lo echaron como un perro. Y en San Lorenzo, Silas, me dice alguno. ¿También? Paulo Silas. Paulo Silas. Paulo Silas fue campeón. Ah, no lo ves, mirá, acá él no, dice, no lo vi yo. Esto que marca Tony, que el ídolo de uno tiene que ser, obvio. Y porque es una cuestión de sentimiento. Lógico, si vos no lo viste. Es difícil. En 1900 nació Tony, obvio que los vi a todos. Claro, yo vi a todos. Vi a todos. Por eso. Qué bueno que Tony vio todo. Tiene 200 ídolos para que los vio todos. Vio empezar el fútbol en la República Argentina. Bueno, entonces. Cree el fútbol. Nos vamos, volvemos a la despedida. 24 es la de Maxi y el 20. Sí. Un y día Román, de diferencia. Un día de diferencia. ¿Pero eso porque no hay fútbol en Argentina a esa fecha? Está el parate por la selección. Ah, FIFA. No tengo ni idea. Estoy en por bola. La selección. Sí, la selección está jugando ahora. No sé. Pará, ¿es junio? Es junio, 24-25. No sé por qué. A ver. Porque el campeonato dura todavía. Para, la selección juega mañana y después cuando juega. Y juega el lunes. Espera, 24 y 25 es sábado y domingo. Sí. Bueno, por alguna razón está parado. No sé por qué está parado. Claro, es verdad. La fecha creo que la que viene se juega jueves. Se juega el jueves. Jueves y viernes. Exactamente. No hay fe. Bueno, ahora somos unos burros que no sabemos qué pasa, pero ahora nos vamos a ver. No, porque el fin de semana largo es el anterior, es el del 20 de junio. Bueno, 24 Maxi. 25 Román. Sí. Y yo lo que tengo, digamos, mirá, en media hora va a estar presentando en la Bombonera este demorado partido homenaje. Hiper merecido, ¿sabes cómo va a estar la cancha? Va a explotar la cancha. ¿Hay partidos el sábado y domingo? Dos, tres bomboneras necesitan llenar. No, 24 y 25. Sí. Mira. Unión Independiente, Lanús Talleres y el domingo Sarmiento Atlético Tucumán, Arsenal Platense, Rosario Central, Colón. Son todos equipos de mierda. No. Por eso no importa a nadie. Y si no le importa a nadie, por favor. O sea, por eso los pusieron. Claro, pusieron juez y viernes, Boca, River, San Lorenzo, Racing Independiente y después no juega nadie. Qué tarado que sos, Antonio. Bueno. Yo lo que quiero hacer es, si quieren, en un ratito, o cuando ustedes prefieran. Ya, ahora. ¿Esto es una noticia? No está listo. Una noticia bomba. Tengo los equipos. Uy, qué bueno, porque hoy Maxi, yo le escuché una nota que contaba quiénes iban a jugar. Ah, claro, ¿viste? Y de Román todavía no sabe nada porque vamos a esperar ahora. Porque en media hora recién va a dar. Y vos ya tenés los equipos, quiénes van a estar invitados, me encanta. Sí, tengo por ejemplo. ¿Cómo van a ser? ¿Boca equipo contra la selección? Boca contra, digamos, son como dos Bocas, un Boca contra otro okay, Boca. Ok, perfecto. ¿Sí? Yo tengo primero el Boca 2, donde no va a jugar Riquelme. Ok. ¿Sí? Los enemigos de Riquelme. ¿Los enemigos? Sí, los tipos con los que tuvo alguna rencilla, que se peleó alguna vez, digamos. A ver. ¿Te digo el equipo? Sí. Orión. Sí. Migliore. El Negro Ibarra. Buffarini. Schiavi. Buffarini. Julito Cáceres. Caruso. Morel Rodríguez. El Asco. Arrugaba. Rodrigo Palacio. Salvio. Palermo. Pelado Silva. ¿Con son, 20, se peleó, son 21 nomás jugadores que se peleó, por lo menos así en su carrera. Y tenés cuatro técnicos que se están peleando por agarrar el puesto, que son el ingeniero Pellegrini, el empeorador Falzoni, Bielsa y Van Gaal. Con los cuatro.
Con los cuatro se peleó. Esos son los cuatro. Son los cuatro que se peleó, sí. ¿Y qué, cómo sería el otro equipo? El otro equipo sería Happy García al, aire, al arco. Javier Happy. García. Javier García. Cacho Riquelme. El padre de Román. Sí. Si no y, juega al fútbol. Y, pero ¿cómo llena un equipo de amigos si no pone a la familia? Cacho Riquelme. El Chanchi Riquelme. Sebastián Riquelme. María Riquelme, que es la vieja. Paul Fernández, que es el jugador más inteligente. ¿Sabes que es un imbécil? El Pulpo González, el papá del Pulpo González, que es pisero del cuartito. Y, y que es amigo. Bueno, él juega. Y le faltarían dos jugadores. Aparentemente serían el Chelo Delgado. Y si no llegan a juntar otro, ponen a la heladera del Chelo Delgado. ¿Ustedes se acuerdan de la heladera del Chelo Delgado? Ploteada. Sí. De las mejores heladeras del fútbol mundial. Lo que esos yo pensé son los de equipos, que tenía. Yo no va a venir más Tony acá porque no va a hacer pelear con todos. Sí, no, no me lo traiga más a Tony. Es muy peleador, Antonio. Pero igual esta gente no te da bola. Toda esta gente que te nombró te da bola, sí, sin problema. Es muy peleador, Antonio. Le gusta mucho el choque. A confrontar. Tony. Sí, le gusta. La confrontación. Le gusta el roce. Antonio, bueno. Y con eso, de que estaba hablando de ídolos, ¿quién es el máximo ídolo de Vélez? Para mí, Chilavert. Bueno, ¿saben la última noticia de Chilavert? Claro, para, algunos te dicen Bianchi. ¿Quién se va a presentar como presidente de Vélez? Se presentó como presidente de Paraguay, no le fue bien. Es el uno. Para mí. Es el uno, el 1% de Paraguay. Igual para mí, Chila, es de verdad, yo soy el mejor arquero que vi en mi vida. Para, no es Bianchi el mejor, el mayor ídolo. Y bueno, pasa que yo ahí no soy objetivo. Sí, peleado está, porque Bianchi capaz que alguno se fue a Boca y no sé. Pero pará, Bianchi fue. Fue ídolo como jugador. Sí, como jugador y después y como técnico ganó campeón todo. Campeón del mundo. Pará, es verdad, por ahí yo no soy, no yo, para soy mí es Bianchi, objetivo pero bueno, con no... Chilavert. A mí Chilavert me parece. Te puede. Sí, me vuelve loco. Porque aparte no recuerdo un arquero tan determinante. Tan determinante en un resultado de un partido. Era impresionante lo de este tipo. Y va a ser candidato a presidente de Vélez, mirá. Sí, dice que. ¿Vieron las agrupaciones? Y va de. Tremendo. Fuerte para romperla, busquémoslo no ese por video. El tema de Vélez, sino porque parece que le aumentaron mucho el alquiler o algo así. No, la noticia no sé, hay que ver si para, es verdad. Los otros 13 hinchas están de acuerdo con la señora. No, te hagas el boludo. Porque son el 14 14 son. No, te hagas el boludo. ¿Están de acuerdo? La noticia marca que una señora fue hasta la concesionaria. Sí. No, a la inmobiliaria. A la inmobiliaria de Rapisarda. Que tiene Rapisarda, que es el presidente de Vélez. Sergio Rapisarda. Y según yo lo que leí en la noticia es que la mujer entró caliente por los 11 partidos que lleva Vélez sin ganar. Lo puteó. Claro. Le pidió que ganaran un partido. Y cuando se fue, cerró a propósito fuerte para romper la puerta. Yo creo que no sé si. Es verdad, no es raro si creer midió, que no sea a si propósito. Sí. Pero fíjate que no se sorprende tanto cuando cae. Es tremendo el estallido de una puerta. ¿Alguna vez te pusiste una puerta de frente? No. No. ¿De esas de vidrio? No. Sí, cuando era chico, pero no me acuerdo. ¿Viste? Cuando sos chico que te llevas puesto todo. Y así quedaste. Digamos. Y que te corta toda la cara, sí, esas cosas. Sí, sí. Pero busquémoslo porque está bueno. No sé si lo vieron. Está bueno, digo yo. Está buena la imagen. Pero ahí te lo damos. Estamos buscando, pero justo en Instagram no lo mostraba. Ahora te lo vi de Twitter. Dale, piporro. Estás a dos manos, papi. La verdad no lo dejamos en paz. Bueno, para mí la señora fue por otra cosa, no era hincha de Vélez, se rompió por romper, para mí. Para vos no cierra a propósito. No, para mí es de señora que no se dio cuenta. Ahí está, mira. ¿Ves? Dicen que ahí cuando se va, ves que cierra y vuelve a cerrar fuerte a propósito. Eso es lo que decían los medios. Para. Es verdad que es raro que alguien vaya a hacer eso a propósito. Para, fíjate. Y vuelve y sigue puteando. Mirá. Ah, ¿ves? No, sí le hizo a propósito. Pero por la decisión del alquiler, le decía. Sí, mir, vos decís que es a propósito, sí. Es por las especies de propósito. Ahí le está diciendo, gana un partido, puto. ¿Ves? Ahí cierra. Y ahí esa, ¡pa! ¡Pa! No, sí le hace a propósito. Che, es un milagro que no se haya lastimado. Sí. No, yo creo que no lo debe haber hecho a propósito por el miedo a lastimarse. O salvo que sea un inconsciente. Mira. Pero en el momento de calentura no te das cuenta de lo que haces. Gana en un partido ahí. Se te recaliente. Gana un partido. Pará, es verdad, nosotros no escuchamos, no sabemos si es verdad lo que dice la nota. Que ella entró caliente por el resultado, por cómo le iba a Vélez en el campo. Va, que hace 11 partidos que no gana. Vos mire, sí que sí. Que para mí fue a propósito, sí. Hay un tac. Sí, olvídate. Porque claramente ella cerró primero y después vuelve. Pero tipo, no se va. Ni se asustó ni se va. Sigue puteando. Mirá, Qué bueno que sos la que está pasando ahí, no entendés un choto. Ahora la otra tampoco se asustó. Nada. No habrá hecho ruido. No. Pero ahí se frenó, ¿ves? Ahí se frenó, sí, se frenó y mira, para atrás. Pero mira, y vuelve. Y ganen un partido, putos.
¿Cuánto está esa puerta hoy? ¿Esa puerta? Para poner, sí, ¿me googleás? No. 400 lucas. Sí, debe estar cara. ¿Qué? Es como cuando te peleas con alguien, boludo, y te bajás del auto que cerrás como medio mal y después volvés a abrir y el portazo. Pará. Sí, obvio. ¿Le cerrás fuerte la puerta ahí y cuando obvio. Estás caliente? Y sí. Para que se quede claro. Te voy a contar una cosa. Y después nosotros, cuando pará, vamos pará. No me googleás esa puerta. Estamos googleando, sí. ¿Puerta de Blindex es esto? Puerta de Blindex, sí. ¿Qué tendrá? ¿Tres metros? De no, tiene 2 metros de alto, 2.40. Ah, ponele, 2.40 por 80. ¿Qué es? 2.40. ¿El ingeniero Antonio? No, es 80 de ancho, sí, que digamos es el ancho mínimo. No, pero no puede estar 400 lucas eso. Por 2 metros. Vale, 180 la puerta, sí, y 23 el barral. El barral doble. Ok, barral ahí tenemos doble, 200 lucas. 200 luquitas esa, no, la joda de la vieja. Pero decís que la paga ella para misa, tomó. Tengo, debe tener seguro. Sí, y yo tengo que ganar también, por eso te la vendo 400. Claro, 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 vos me la vendías al doble. Sí. Bueno. Bueno, Chile va a agrupar a toda esta gente, sí, y va a ir a las elecciones. Sí, lo ve, sí, recontra. Va a ganar, tiene que ganar. Arrasa, ¿no? Yo creo que ningún hincha que se haya exjugador que se haya presentado a presidente perdió. Todos ganaron. Me acuerdo en River. Bueno, Román, Pasarela. Román, Pasarela, Verón, Babington, Verón. Ganaron todos. Claro, después, no es, después algunos se arrepintieron, ¿no? No es el mismo caso, votado. Tony, vos te vas a acordar. Pasarela, Babington. Escuchá. Riquelme. No, Román, que no se arrepiente nadie. Se presenta ahora y gana por afano. Dale. Vos te vas a acordar de River. Hay un jugador, ¿era Ramón? ¿Cuál? Que estaba con un candidato a presidente. Él no era precandidato a presidente, pero estuvo como todo el, sí, día de la elección. Trezeguet estuvo con el pelado este, ¿te acordás? Con, sí, el otro. Con el gordo. Con Caselli. Con el, sí, gordo. Trezeguet. Con el gordo. Claro, Caselli. Pero me acuerdo, no sé si creo que era Ramón, que estuvo todo el día de la elección ahí dando vueltas y perdió. Sí. Que ahí gana Donofrio, me parece. Puede ser. Pero digo, yo digo. Donofrio no, es anterior. Que se postula él mismo, haya perdido. Ganaron todos. Babington, Verón, Pasarela. Bueno, Riquelme, que fue en la lista. Digamos, no es que pierden. Es más, se decía que San Lorenzo en las elecciones ahora iba a Torrico. ¿En serio? En la, sí, claro, lo habían puesto, digamos, había puesto, el oficialismo. Del oficialismo estaba puesto Torrico. Y Ortigosa estaba con la lista de Moretti. De que Moretti, es el, claro. Que es el, así que bueno. El otro candidato. Y, pero aparte Chilaver en Belé, creo yo que... Debería además, ganar, sí, tranquilamente, sí. ¿Cuándo hay elecciones? ¿Ahora? Ahora, fin de año, sí. Sí. Pasa que sería, sí, raro. Si no, él ya dijo que él se va a postular. Sí, dijo que va a ser el líder de un grupo de agrupaciones que están en contra del presidente de ahora y va a encabezar esa porque me, oposición. Porque me suena raro, habiendo sido el plan de él ser presidente de Uruguay, de Paraguay. Bueno, pero no quizás dio, siente no que Vélez lo necesita y va. Digamos que el 99% de Paraguay no estuvo de acuerdo. No, bueno, por ahí encuentra también en el fútbol, porque creo que ese debe ser su sueño, ser el presidente de su país. Entonces, por ahí en el fútbol, sí, encuentra la manera de... Un trampolín. De relanzarse también. Sí. Y qué mejor que en un club que lo quiere tanto. Bueno, para mí está bien, ¿eh? Los jugadores que se meten en sus clubes a participar. No, sobre todo lo que tiene que hacer. Y para mí, digamos, Bianchi tiene que cumplir su palabra y volver como técnico. Él dijo, Bianchi, sí, dijo, que si algún día Vélez estaba peleando el descenso... En ese caso, solo en ese caso, él iba a volver como técnico. Había dicho eso, no me acuerdo. Sí. Y bueno, ahora. Pero no va. Está más. Pero mira, ahora volvió Gareca. Y le fue mal. Y volvió en una situación brava y no pudo sacarlo adelante. ¿Qué te hace pensar que...? Yo no digo que lo vas a sacar adelante. Digo que él dijo, en algún momento, cuando le preguntaron si volvería a Vélez, él dijo que solo lo haría en el caso de extrema necesidad de que Vélez estuviera peleando el descenso. Mirá. Para mí es la hora de Bianchi. Bueno. Y bueno, se va al descenso con Bianchi. Me gusta esta. Volviendo al tema de la puerta. Nosotros, sí, cuando nos vamos de acá, sí, que vamos para el mismo lado, va Iña al volante, yo voy de copiloto y a Mir la acercamos siempre hasta ahí. Ah, ¿y qué, cómo? No voy a decir hasta dónde la acercamos porque se va a llenar de gente, claro, que va a querer esperar, claro, que para hacer un pelotero de ping-pong. Mir, ¿te llegan mensajes del estilo haceme el ping-pong, mami, esas cosas o no? No. No llega. Poneame. No sé. No te llega mensaje. No, creo que no. Ya tenés dos pelotas. Yo pongo las pelotas. No. Yo pongo las pelotas, vos tenés la paleta. Y horrible, horrible. Te pido disculpas, Miranda, que te hace que escuchar estas barbaridades. ¿Cómo se juega el ping-pong? No, dos pelotas y dos paletas, por favor, boludo. Por favor, te pido. Hay una relación entre mi presencia y puede ser, sí, sí, sí. Bueno, te decía, cuando Mir baja, no hubo un solo día
que no te pegue un portazo así. ¡Pum! ¿Ah, cierra fuerte? ¿En Pipe? ¿Serio, Peña? No, Pipe, no, yo... te arranca la puerta. Mentira, es mentira. No, o sea, es la Pipe, generación que no sabe cerrar la puerta. Yo me bajo con Pipe y siempre le digo, Pipe, la puerta. ¿Puedo defender a Pipe? Ahora no, porque yo no voy mal. ¿Puedo defender a Pipe? Hasta que llegó a Buenos Aires andaba en sulky. Banquémoslo. ¿De dónde era Pipe? ¿De dónde es Pipe? Pipe de Alberti. Pipe de Alberti, lo queremos mucho nosotros. Alberti, pará, queda pasando Suipacha. Le puedo mandar Suipacha. Claro, es cerca donde Tony Suipacha, tiene Chivicó y Alberti. Le puedo mandar un saludo al Pini Morente, que nos está mirando. Sí, el Pini, amigo. Nos está mirando. Él es... ¿Puedo contar una anécdota del Pini Morente? Sí, por favor, contale a Mir quién es el Pini Morente. Pini Morente es un amigo nuestro del canal que fue productor de Estudio Fútbol y por amor se fue a San Luis. Es una linda historia de amor. Por amor. Sí, por amor se fue a San Algo, Luis. No sé vos, Mir, si estarías dispuesta a hacer esto. Él vino a cumplir su sueño a Buenos Aires, entró en Teis Sports, él de Junín, y por Escribió amor... un libro sobre su beldía. Sí, aparte laburaba muy bien. Sí. Y por amor se fue tras su novia. Su esposa. Su esposa, sí. A San Luis. ¡Qué pelotudez! ¡No, no, 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 no! Al contrario. ¿Cómo te vas banco, a ir? Banco a Mir. Banco. ¿Cómo te vas a ir atrás de una persona? No, no, chicos, no. No, no banco. Se fue por amor. No banco el amor. Bueno, y nosotros hemos salido para mucho si a bailar con Pini. Si te autoriza, te cuento. Y no sé, sí, estamos autorizados. Una vez fuimos a un boliche y había una vedette en el boliche. Ah. Sabrina, ¿te acuerdas Sabrina? Rojas. La que era la mujer Ravelli, de... Ravelli. De sí. Nelly, de Nelly Gangoso. De Nelly Gangoso, perdón. Sí. La chica estaba ahí, nosotros estábamos en el lugar ahí, viste, en el VIP más reducido. Vamos, el VIP. Y el Pini se le acerca y le dice, a vos te veo todos los días. Le dice, ¿viste? Y la mina se queda y le dice, ¿dónde? ¿En el gimnasio? Le dice, no, tengo un póster tuyo, la contratapa Dolé, pegado en la isla donde dicto, y te veo todo el día ahí con el, ahí puesta. La mina obviamente se fue enseguida. Y no, en esa época no estaba tan común denunciar el acoso ni nada, si no estaría preso. El comentario más. Porque la mina pensó, ah, este me va a decir, me ve en el gimnasio. Pero me para el... eso claro. No es acoso. O es vecino. Eso no es acoso. Me dio bueno, pasar. Tengo un póster tuyo pegado y en la isla donde editábamos. En la época en donde todavía existían esos pósters. Exacto. Qué Chocho Santoro en la contratapa de Crónica. Chocho. Eso, Chocho Santoro. Chocho Santoro. Era otra época. Qué horror. Y que estaba hacía el casting y no estaba la sección Diosas de Mística. ¿Vos armaste? ¿Vos fuiste parte de, pero Diosas de Mística? Sé de compañeros que han ido a hacer las producciones con las chicas de Mística. Qué suerte, Mir, que esa época ya no existe más. Menos mal. Qué suerte. Esa cosificación de la mujer, qué mal estaba, ¿no? Sí, boludo, claro que estaba sí, mal. Boludo, horrible. Sí, Mir, a mí me gustaría... ¿Sabés que yo quiero que Tony venga más seguido? Porque yo sé que vos lo vas a sacar bueno de acá. Más vale. Que vos lo vas a deconstruir. Que vos, Antonio, le vas a poder cambiar esa cabeza de hombre... Dinosaurio. De hombre grande. De las cavernas. Es un tipo grande. Es un tipo grande. Bueno. Todo más trajo Tony, porque ¿sí? Viene preparado para. Vino cargado, Antonio. Sí, vine. Todo relacionado con el Bowl Show. Porque sabía que ustedes estaban totalmente al pedo y en bolas. De lo que dije, ya que voy a laburar. Hay que ganarse. Algún vos sos tipo de... que siempre trae contenidos. Efectivamente. Vos sos el que inventó los contenidos. Efectivamente. Yo voy a contar algo. Sí. A mí, en el diario Le me enseñaron, esto es verdad, y Antonio estaba en ese momento, que siempre hay que encontrar el foco. Que vos no podés venir a una redacción y decir, en este caso un programa de televisión, decir, no, bueno, me siento a hablar. Claro, me siento a hablar y hoy se entrenó Vélez. No, armame una historia de lo que pasó con el entrenamiento de Vélez. No me cuentes. ¿A qué le importa verte a vos sentado diciendo hoy se entrenó Vélez? A nadie. Haceme atractivo el tema. Y eso lo enseñaban en el diario, bueno, en la escuela. Justamente en OB. Sí, tengo acá una noticia que dice, Boca mejor que River. En el ranking mundial de clubes de la... IFFHS. Es como L... Es la Federación Internacional de Historia y Estadística del claro, Fútbol. Claro, es lo mismo que cuando decís LGBT, HGJK, FJ, no sé. Bueno, lo mismo. Boca es el mejor equipo del fútbol argentino. El mejor equipo del fútbol argentino. ¿Esto para qué periodo el Instituto de Estadística del Fútbol y Historia? Sí. En el puesto 61. Pero, che, qué mal que están los argentinos. Sí. Pará, ¿esto qué periodo es? ¿El último año? Último año, hasta el 31 de mayo de 2023. Tiene lógica, porque primero de junio de 2022 a 31 de mayo de 2023. Boca ganó casi todos los últimos torneos de fútbol exacto, argentino. El Real Madrid mantuvo el liderazgo, 313 puntos. Bien. Sigue el Manchester City y el podio lo completa el Flamengo. Está bien. Y la diferencia entre Boca y River es bastante... Boca bajó del 34 al 61. Pará, es muy... El mejor argentino está en el 61, 61 es muy lejos, es increíble. Estamos muy abajo. Mal. Muy mal. Pará, Libertadores del año pasado, pará. Boca y River, ¿a dónde llegaron? ¿Sabes River como? Pará, no es que el que le sigue a Boca es River. El que le sigue a Boca es Estudiantes.
¿Y River a dónde está? 69. Racing, 87. Mirá. Y River está 92. Tan lejos está River. Tremendo. Pero pará, recordame Libertadores del año pasado, 2022. River afuera con Vélez. River afuera con Vélez en cuartos. En octavos. ¿Y Boca? Y Boca con el penal de Benedetto. Con Corinthians. Arriba. Octavos con Corinthians. ¿Los dos en octavos se quedaron afuera? Los dos se fueron octavos. Claro, bueno, pará, tiene lógica. Y Boca tiene algún campeonato a fin de año, ganó dos campeonatos durante el año, mientras que River no ganó ninguno. Por eso, pará, tiene lógica. No está mal. Después voy a decir River igual, por ahí juega igual, bien, pero igual, no, no, por ejemplo, que me digas que el ranking Conmebol sea Flamengo 1, Palmeiras 2, Independiente del Valle 3, San Pablo 4, Paranaense 5, Millonarios 6. No, dale, boludo. Pará, tenés Flamengo campeón. Sí. Jugó la final con Paranaense, tenés que lo Fortaleza ahí. Fortaleza está décimo, ¿entendés? Y Boca está... ¿Fortaleza está décimo en el ranking general? Boca está decimoquinto y el siguiente es Racing 20. Ese es el ranking Conmebol. Conmebol. ¿Estás loco? Qué no, claro. No, pará. Es el ranking de los clubes de Conmebol que hace la Federación de Historia y Estadística. Ok. Una locura. Pero raro Fortaleza arriba de Boca. Mencionaste Independiente del Valle, creo que también tiene el tema de la Sudamericana. ¿Fue la Sudamericana el año pasado, Independiente del Valle? Sí, siempre está peleando la Sudamericana. No, pero la ganó. Es la que ganó el año pasado, que se jugó en Córdoba, ¿no? Ah, están en bolas todos. Pero me parece que sí. Sí, es esa. Independiente del Valle fue el campeón de la Sudamericana el año pasado. Independiente del Valle, sí. Que ganó en Córdoba. Por eso, bueno, entonces no está. Bueno, no es loco. Lo de Millonarios es raro. ¿Qué hace Millonarios ahí? No sé, pero esto de Vela igual. Pará, está acomodado Millonarios. ¿29? Bueno, nada, Millonarios. 29, sí, creo que fue campeón allá en Colombia, pero. Sí, pero el campeonato de Colombia no vale una mierda, nada. 45 Olimpia. Olimpia va a ganar. Olimpia, ponele que se ha salido. Nacional y Olimpia. ¿Por qué están ahí? Nació mal. Ahora salió campeón en su respectiva. Está bien, pero liga. Boca fue campeón en el fútbol argentino. Pará, y Penadoy ni está en ese ranking. Bolívar, mirá vos. Qué raro. Tremendo. Nos bueno, va a hacer pelear con todos los clubes. Están todos los campeones de cada liga. Lo que quiero decirte es que ves que Boca está en el puesto 61. Es otro éxito de la gestión Román. ¿Por qué? Y porque viste que Boca estaba primero en algún momento, digamos, estuvo primero en el ranking, bajó 60 puestos nada más. Nah, boludo, no, pará. 60 puestos, igual, digamos. No importa nada de este ranking. Está mejor que River, está mejor que River en ranking, eso ya. Pero aparte cuenta, es el mejor, ¿no? Argentino. Mejor argentino, tremendo. Con eso ya está, te tiene que alcanzar. Pará. Parece que está muy abajo. No solo eso. Salimos campeones con Bataglia. Que llegó Huracán. Pará. Huracán, 7 partidos con Bataglia, no ganó uno. Sí. No, sigue Bataglia. Hizo un solo gol. Sigue Bataglia. Sigue porque no lo deben poder echar. No, si ayer creo que presentó la renuncia. No había ninguna YPF cerca. De la claro, ese es el tema. Hay Shell. Porque en la quema no hay. No parece. ¿Con quién juega Huracán el fin de semana? Con Newell's. Complicado. ¿Acá? Sí, pero igual es complicado. ¿Sabes lo que lo van a putear? Los 15 hinchas que tienen. No. Pues, Tony, le está bardeando a todo, boludo. Dale, boludo. Ya, espera, con Huracán, porque tengo que ser democrático. Con Huracán no te puedes meter. Claro. Con Huracán no te puedes meter porque vas a pasarla mal. El Huracán es parque de los poquitos. Yo no me haría tanto el canchero porque ya no todos saben que estamos en Puerto Madero y por ahí. Por ahora no tiene la dirección. Por ahí que yo lo viste cuando Tony, viste que vos tenés tu kriptonita, la que tenía Superman. Sí. Cuando Tony, viste, bardea mucho, está muy arriba, yo le pongo una imagen de su kriptonita y ya lo a ver. Que mira, es este señor que está paseando por Europa de vacaciones. Mirá, Marcelito Gallardo, la facha que tiene con el hijo. ¿Cuál es Marcelito Gallardo? El de la derecha. Camisa negra. Ese ¿va a ser técnico del Marsella, dicen? Están diciendo que está por ser técnico del Marsella. Qué equipo grosso, ¿eh? Sí, está jodiendo, es el equipo más grosso de Francia. El tremendo, boludo. Sí, el equipo más grosso de Francia. Un equipo grosso. Un líder de Europa. Me estás jodiendo, el Olympique de Marsella es, creo... Líder europeo. Si no me acuerdo mal... Está bien, entra por un equipo de mediano, le va bien y salta... Pero un equipo pará, grande. El Olympique de Marsella... Es un equipo de mierda de una liga de mierda. No. Que gana siempre el PSG. Chequeame este dato. Creo que es el equipo, está entre los 5 equipos de Europa. Es el único equipo francés que ganó la Champions. Que más gente llegó. No era Champions todavía. Creo que es el equipo de Europa. Está entre los 5 equipos de Europa que más gente llevó la temporada pasada. ¿Y? A los estadios. Estoy dando un gigante. ¿Vos te acordás de la gente que llevaba a Racing y estuvo 30 y pico años? Pero Racing es un gigante. Racing en el continente es un gigante. Racing Club. Ya ves uno, ¿eh? No le quedó pero uno. Así no se puede, porque yo te estoy a diciendo todo, el a todo de Marsella es el equipo más grande, es el único grande que tiene el fútbol francés. ¿El Olympique de Marsella? Sí. Sí, pero se lo olvidó hace tiempo. Eso. No, está loco. Sí, es, un claro, equipo es, como Racing, es como Racing. No, boludo, pará, es un equipo gigante. ¿Qué técnico argentino conoces que haya saltado de fútbol argentino a un gigante de Europa? Tata Martino nada más. ¿El resto? El Tata Pingüino, efectivamente. Pero Tata venía. No, da, por favor. El Tata venía de ser técnico de la selección de Paraguay. Sí. Bueno, claro, ninguno saltó.
Bianchi cuando fue a la Roma tampoco es un equipo importante. No, la Roma es un mediano. No, y eso. Atlético de Madrid también, es el tercero o cuarto de España. Sí, no, no, no te contrata, salvo que no, sea. Pero el Cholo, pero antes, dice, para. Antes de Atlético de Madrid, el Cholo pasó Catania. Por el Pisa. Catania, claro. Catania, Catania. No, pero pará, por Catania. Pero digo, de este tipo que dicen que es un grosso, que es un fenómeno. No, que dicen, no, que es un grosso, boludo. Claro, ¿cómo vas a decir que dicen que es un grosso? En Europa no existe. No existe. Porque no existimos nosotros para los europeos. Puede ser, puede ser. Estuvo cerca de dirigir el Barcelona. Estuvo cerca en Mónaco. No, no, cerca porque pasó por avión cuando estaba yendo a Francia, boludo. Dale, dice. No me acuerdo qué dirigente lo había reconocido en su momento el interés. Bueno. Vamos a ver, de todas formas, es imposible. ¿Qué vas a negar? Mucha que suerte, es un grosso. Deseamos, igual. No. ¿Y si vos no querés que vuelva nunca más? Obviamente. Mucha un suerte. Un miedo le debe tener. ¿Vos crees que se quede a vivir en Francia? Suerte. Me llama la atención que llega a Francia y no llega a los dos equipos donde jugó. ¿Por qué jugó en el Mónaco y en el París? Pregunto, ¿es medio una traición de parte de él no ir al PSG? O sea, ir al pasa clásico que sí. Del PSG. Creo o que no. Si no, no vas porque para, no lo llaman. El PSG no tiene clásico porque es un equipo de 1973. Claro, no, pero para saber 1970. Lo que dice Pipe. A lo que voy, no es el rival. Es un clásico moderno. Claro. Es un clásico moderno, claro. El París. Pero más que nada por ser un equipo que se levantó a poder de dinero. De guita, sí. Pero en realidad no es el clásico. Sucio. Claro. Igual que haga lo que quiera, ¿no? Yo no... No, pero voy a amar toda mi vida. Pero le está diciendo traidor. No, Pipe. No, para nada. Que sea el traidor número uno. Pero para, ¿vos sos del PSG? Yo soy de River. Ah, ¿por qué es traidor? No, parece mi abuela, boludo. Porque está explicando. Pipe se pregunta. Subí el audífono, subí. Pipe se pregunta si el tipo que jugó en el París sí, no va traidor, a Marsella, ahí, claro. No es un traidor. Es como. Pero París-Marsella no existe. Además, ah, sí, yo estoy con vos. No hay una pica tan... Pará, Marsella es clásico moderno. Marsella es una hermosa ciudad para vivir. ¿Y entonces qué Marsella? Estás criticando? No conozco Marsella, pero estás criticando. Acá, en el chat, anda. Fernando Dejá Escobar... Siempre mismos lugares. Sí. En el chat, Fernando Escobar dice, hoy vine a saludar al viejo viagrero y vuelvo al trabajo. ¿Por quién lo dice? Y para Antonio, viejo viagrero. Gracias. ¿Eh? Gracias. Me siento muy reconocido. ¿Última pastilla azul que has clavado? Nunca tomé. Sé que nunca tomé. Te lo juro por Dios, pero de cagón, de cagón, porque mi viejo se murió de... ¿Tomó una pastilla? ¿De tomar pastilla? Del huevo. ¿Mi viejo se tomaba pastilla? No, claro, tomaba pastilla, si se murió de tomar la pastilla. No, por favor. ¿No, estás, Antonio, nunca? Estás preguntando. Respetá la memoria del calabrés. Sí, no. Como Antonio bardeó a todos los equipos, sí. Creo que este equipo... Te voy a poner no lo bardeo, así que lo pongo solamente para que también lo bardee. No, sí. Vos sos un tarado, porque después no van a poner a nosotros. Bueno, después para ser completo, ya bardeo a todos. ¿Qué equipo le faltó? Gimnasia de la Plata. Gimnasia y en ruinas la Plata. Gimnasia y en ruinas la Plata, según Tony. Puso una bandera. Vos no lo repitas porque quedás pegado. No, si bueno, sí. Yo me copo lo que él dice. A ver. ¿Viste que cómo lo cagaron con la jugada del córner? Que Gimnasia le ganó a Huracán. Tremendo. Sí, bueno. ¿Qué bandera pusieron? Mirá esta bandera. Acá se inventó el offside del córner para anular un gol. Bueno. Ya pusieron en el lugar. Buena bandera. En el ángulo donde fue el córner. Es que fue... Banco. Dejaron eso como... Como una especie de monumento a la jugada. Lo que cagaron a Gimnasia ese día fue increíble. No recuerdo algo parecido en el fútbol. Bueno, hubo en el fútbol argentino muchas veces. No, insólito. Pero esta con VAR... Está bien, pero está bien, lo echaron a la mierda, Val. Bien echado. No sé si... Eso es raro, ¿eh? Bien porque echado. No es el único que se ha equivocado. Pero no sabía el reglamento. Tienen que echar ahora... Está lleno de árbitros sí, que se han bueno, equivocado con fallas quedó... graves que no tremendo. Corresponden con el reglamento. Tremendo. Y nunca Darío echaron Herrera, a nadie. Por ejemplo, en el último clásico. ¿Qué hizo Darío Herrera? Cobró un penal que no era. No, eso no es. Eso es de interpretación. Barbaridad. No, esto que marca Mir es otra cosa, porque te está cobrando offside un corner de un lateral. Insólito. No sabe las reglas, son hijos de puta. Pero pará, esto ayer lo colgaron ahí en el corner que fue. En el corner pusieron esa bandera para ahí, y la dejaron todo el partido. Bueno. Creo que va a ir siempre ahí. Es bueno. Sí, está buena. Che, sí, Mir. Tengo un aviso para los jefes, para vos, Fanta. Me mandó un audio mi papá. Bien, hay que cuidar, a ver qué dice Don Albornoz. Vamos a escucharlo, a ver. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien. Ahí veo que todos se van de vacaciones. Decirle que el mes que viene tenemos un viaje programado a Miami. Que nos vayan contando con vos. Mirá Don Albornoz cómo sacó, ya fue. Mirá cómo sacó esos dólares encanutados que tenía ahí Don Albornoz. Si están para la jefatura. ¿Están en Neuquén o en Córdoba ellos? No, en Neuquén. Está en Neuquén. Escúchame. Que no levanten la perdiz porque por ahí alguno esté dando vuelta. ¿Me abrís el casting?
Abrime el casting. Puede abrir un casting. Para, contemos, sí, lo, sí. Que, no. Contemos lo que está pasando. Lo que está pasando es que... Vamos, que se entere Don Albornoz de esto, ¿eh? Sí. Que se entere Don Albornoz. Porque él, él puede ser el responsable del desenlace final que tenga esto. Igual si hay que elegir a entrevista a Miami, quedarte acá una semana, yo también voy a Miami, ¿eh? No, está muy bien, por supuesto. No, lo que está pasando en este programa... Sí. Sí. Yo le digo a Mir, Mir es como yo soy un hermano mayor, la cuido. Está creciendo mucho este programa. Sí, y muchas chicas, estudiantes de periodismo, todo el tiempo nos mandan, nos empiezan a seguir... Y nos dicen, a mí me gustaría estar en el programa. O sea, hay, me quieren cerruchar el piso, chicos. O sea, hay chicas que hoy sueñan con ser Miranda. Estar en el lugar de Miranda. Pero no pará. No sabemos. A lo mejor quieren una nueva presencia. Claro, por ejemplo, mañana una de estas chicas quiere... ¿No puede venir y sentarse acá con nosotros? Si está Mir, no. Yo la protejo. Pero pará, ¿por qué no? Mir, vos bancás esto. No. No. Y yo. Pero pará, es como que yo diga, che, no puede venir Tony. Otro viejo, por el extremo mañana, no. Claro, no. ¿Por qué no? Como viejo, en categoría viejo. No, pero no es categoría. Pero pará, categoría viejo, hoy cuando categoría, Pipe... Por ejemplo, cuando si Pipe. Mañana viene Cubero, no. Categoría voz de pito, ya estás vos, boludo. Pero claro. Pero no, pará, no es categoría, ser mujer no es una categoría. Ponele, no, viene, no, ¿cómo no? Escuchá. ¿Cómo no? Es el cupo femenino. No, es cupo femenino. ¿Qué decís? Por eso, pará, ¿no podemos traer mañana a una de estas chicas? Mir, estamos vos y yo mañana, ¿no puede venir una de estas chicas? Bueno, que vengan. Uy, no, pero si vas hasta con la onda enojada, no. Está con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Que venga. No tengo drama. No, está recaliente. No, tengo, no sabes que... Se tiene fe. Se te iba fe a decir... Pero es que no, tienes, no quieres hoy, hacer nada. Hoy cuando Pipe dijo... ¿Podríamos sumar un conductor más? Así te saltó la vena. Sí, me di cuenta. Yo estoy encantado de sumar gente a este programa. Pero tengamos a Marconi, ¿no? Dijimos. Sí, pasa que Juan ahora está con otras cosas. Pero yo encantado. Para mí... Esto tiene que ser un puertas abiertas, acá puede ingresar cualquiera. Yo noto eso, muchas chicas que... ¿Qué? ¿Te mandan mensajes? ¿Te dicen no? A mí no. Hola, Campana. Al Instagram del programa. Hola, Campana. No, a mí no. ¿Y qué dicen? ¿Y vos qué le decís? Pásame tu número. No, yo no, boludo, pero lo que digo es... ¿Pero qué dicen? Yo me doy cuenta, uno se da cuenta y la gente empieza... ¿Ves periodista? ¿No preguntan por qué te dicen Campana? No. Pero para algunos dicen, ¿por qué le dicen Campana? Yo tampoco sé. Para. Yo tampoco lo sé, porque yo no lo sé. Pasa que ya está muy cerrada. Yo no lo sé. Es muy larga la historia. Lo pregunto yo. ¿Por qué te dicen Campana? No lo puedo contar públicamente. Ah, no, muy larga. Incluye la historia. Incluye una persona que está muerta. No. Sí. Ay, Dios. Cosas que ahora no se podrían decir, que no se podían decir. Pero yo digo no todo. No se puede. Aparte es muy, ya estamos terminando, no podemos, le tenemos aparte que enterar el producto. Pero bueno. Bueno, que abren el casting. No, Mir, te bancamos. Está caliente, mire. Los toríos, bueno, pará, se va a ir Mir, esperemos que Don Albornoz mande algo, un regalito, traiga para la sí, para o sea, la yo soy el único boludo que se queda acá. Es el único tipo que no se toma vacaciones. Voy a hablar, Porque ¿para que nos dieron vacaciones? A todos nos dieron vacaciones, ¿vos no? No. La jefatura nos dijo, te puedes tomar 2 o 3 semanitas si querés. ¿Dos? Dijeron, distribuirlas durante el año cuando quieras. Ok, bueno, esto va a ser de... Pasa que hay que arreglar en todo. Está medio complicado. Bueno, nos vamos, mañana nos vemos. Nos vamos. Mañana nos vemos. Gracias, Antonio, por habernos acompañado hasta no, hora y media. Fue un placer haber estado con ustedes y o sea, lo vamos a tener el compañero, el claro, con compañero de les canal. Les recordamos un placer para la familia de Ivy Play, que a partir del lunes 26 de junio... A las 21 horas, sí. De 21 a 22:30, con Ernesto Provitilo, Lautaro Andro... Qué linda va. Sergio Oviedo y un quinto integrante que no sabemos, que no podemos decir en este momento, es una sorpresita. ¿Cómo? Un quinto Stone. Estaremos acá haciendo The Bober Show. Va a haber pizzas, empanadas. Va a haber pizza, empanada. Nos quedamos, va a haber entrevistas. ¿Sabes quién comprometió la presencia? Después del producto. ¿Quién comprometió la presencia a uno de los primeros, una de las primeras emisiones de The ¿quién? Bober Show? Adolfo Gaich. ¿En serio? Adolfito Gaich comprometió su presencia. No me gusta eso. Gaich. Se lo tenemos que chorear a Adolfo. Sí, se lo vamos a meter acá. Se lo tenemos que chorear. Bueno, nos encontramos mañana, recuerden. El 26 arranca The Bober Show a las 21 con Antonio Serpa. Se va a quedar. Ernesto Provitilo. Son aviones, el producto y The Bober Show. ¿Cómo se va armando esa grilla? Tremendo. ¿Cómo se va armando esa grilla? Ya después no quiere laburar más. Y bueno, la gente cuando está grande le empieza a hablar todo. Cerca de la jubilación. Nos vemos mañana, Mir. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Perfecto. Le agradecemos a Antonio por haber venido y ustedes se quedan con el producto que ya está arrancando. Chau. Gracias.